¡Quita tú! Bienvenidos a Esportmaníacos, el programa de eDeportes, en donde vamos full demagogia, nos da igual todo. Es decir, nosotros sabíamos cuál iba a ser la reacción del público si poníamos a Tristana y si le dábamos un golpe a Cardenete. Entonces, como sabíamos que las dos cosas iban a funcionar bien, hemos mezclado ambas dos y ahora está todo estupendo y maravilloso. Como el señor Kevedis. Kevedis, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Esperaba Buenas tardes. Una intro de otro tipo. Más de otro tipo. Más perra. Pero es que la protagonista, el protagonismo perruno duró bastante poco. Fue hacia el final del no programa. No se refiere a esa perra. No. Este. Ah. No. Refiero Habla a otra. En la cama. Ah. Ya, pero Exacto. eso es un pequeño fragmento de lore. Eso es como en League of Legends. Tienes que ir a buscarlo fuera, muy fuera del programa. Momentos puntuales para enterarte. Hay que hacer un pequeño vídeo para ello. Son como las típicas. Sí. No expansiones, sino los juegos estos que sacaron que no eran canon, creo, de Kingdom Hearts. En plan, que no son los de Play de toda la vida, que era de PSP, de Nintendo tal, que la gente dejaba de jugar a la saga o de seguir la historia porque era un coñazo, estaba pendiente de todas las plataformas. Pues aquí un poquito igual, pero solo porque es Tiesable y no le interesa. Exacto. Nada. Eso también, ¿verdad? Cardenete, ¿qué tal estás? Bastante bien, a pesar de que me suplantan por un gato. Al cual algunos llaman Morgana, pero bueno, están los dos en la voz últimamente. Pero Morgana. Más Morgana que Tristana. A lo mejor lo llaman Morgana porque hay un gato en un videojuego que es Persona 5, que es un gato negro también. Es un gato pequeño. Vale, también lo pueden llamar Salem, por ejemplo, no sé. Pero que se llama Morgana, que también lo puede llamar Salem. Pero esa generación a lo mejor ya ha pasado bastante. Es posible. Porque yo ni me acuerdo cómo se llamaba el gato. Teniendo en cuenta que van a hacer Netflix un remake, creo. ¿De qué? Ah, es verdad. De Sabrina. No jodas. Sí. Espectacular. Sí, ¿no sabías? No. Que la otra está ya muy... Falta por venir Embrujadas y ya completas la... Es que Embrujadas también. Es que también. ¿No sabías? Exacto. No. Maravilloso este programa. Hay una generación de gente que va a descubrir una gran serie. Me acuerdo que el opening de Embrujada, la musiquilla molaba, tío. Luego, puede ser que sí. Puede ser sí, que sí, tenía ahí como intensidad. Lo que pasa es que yo siempre he sido un poquito más de Buffy cazavampiros. Que también. Esa no lo he visto nunca, tío. Están también hablando de un remake. Luego está Mulan, que la gente está bastante enfadada con Mulan por el remake que van a hacer. ¿No te has enterado? ¿Parece también un remake de Mulan? Sí. Sí, pero... pero live action, action que se llama. Live. Sin música. Sin el pavo, sin el... El dragón. Malo. Y sin Mulan, el dragón. Básicamente. Con Mulan y el emperador. Y nada. Pero más. Van a entrar en la escena de Voy a hacer un hombre de ti. Ah, no lo sé. No va a haber música. Es como no es musical. No hay música. Ya está. Alguien sobre el que jamás haríamos remake es el señor Cabra Maravilla. Cabra, ¿qué tal estás? Me parece que está un poco mal traída esta introducción porque justo la intro es un remake donde el puteo también se me hacía a mí de apartar a la puta oveja. Me solidarizo con Cardenete, esto es un daño a nuestra imagen irreparable y nos moveremos a denunciar Esportmaníacos en grupo. Pero en... por favor, que alguien haga rebaño. Un meme. Que alguien haga un meme de Pilar Rubio. Necesitamos un pastor, tío, que nos guíe a la denuncia. La cara de Pilar Rubio en la comisaría y tal, pues con la denuncia, pero con la cara de Cabra Maravilla. Más o menos las mismas piernas, ¿eh? Son más o menos las mismas piernas. Porque... ¿Qué le diera? A las piernas, no, aquí, no. Prefiero no seguir con esta conversación, así que voy a pasar a... voy a pasar a Fast Dragon. Fast Dragon, ¿qué tal estás? Aparentemente sin sonido. Fast Dragon ha muerto. Larga vida a Fast Dragon. Está muteado. Fast Dragon, desmuteate, ¿eh? No lo sabe.
Le veo ahí el emoticono de muteado, pero posiblemente no esté atento. Es normal. Yo también sufro cuando le tenemos que dedicar un día a NA y en general espero que se esté autoflagelando, ¿no? Como forma de arrepentirse el universo de que le estemos prestando atención a semejante región. Oye, una cosa. Tiene pinta de que estamos acostumbrados al TS que a Discord y no sabe muy bien cómo funciona. Sí, sí, el Discord es que va maravilloso también a veces. Es por culpa de Skype. Skype. Cabrón, Sky, que te estoy viendo, que me cambian las cosas. Oye, quería hacer un brevísimo debate. ¿Alguien más que quiera dejar su trabajo así rápidamente en los últimos días? Porque lo está dejando todo el mundo. Ojalá salir ya corriendo. Ya que lo comenta, si usted. Ojalá salir corriendo y romper el panel de detrás, en plan dejando mi silueta. Sería espectacular. Porque lo ha dejado Shari, lo ha dejado Paco Spam, lo deja ahora Laura del VP. No Quintana sé. Quintana cambió, no sé. Esto es como cuando tienes una pareja amiga, tiene un niño, ¿sí? Y automáticamente, ¿sí?, todo el mundo empieza a tener niños. O cuando una pareja lo deja y de repente todo el mundo empieza también a dejarlo. También. Ya está. Me hace gracia porque Terry está llorando por la pérdida de talento en el sector de los deportes electrónicos. Sí. Vamos a alegrarle a Terry con un poco de sumario. Escuchar eso con los gemidos de fondo de Terry no entra, En el programa de hoy vamos a hablar de la jornada de la LCK con Griffin. Es gracioso porque no me he dado cuenta yo que hay como una esta y no veo una mierda. Entonces me voy a acercar ahora mismo que no me ve nadie, lo voy a mover y listo. Dokla, Yorick y el drama de no tener screen. Vamos a hablar un poquito sobre la LCS norteamericana con banda sonora incluida. Y qué mejor que hablar de Yorick y compañía también de fin de ciclo para Team Solomid. Bueno, llevamos como año y medio con fin de ciclo. O sea que a lo mejor estamos un poquito con nuestras cosas. Y el Muzi que comenta que quiero que Echo Fox haga menos in. Bueno, está complicado porque hoy le vamos a dedicar un ratillo a Juni, que es muy especial el muchacho. Y también vuelvo y SLO, ayer no hubo Kif contra Giants por la carrera del segundo puesto. Esa es la idea. Dice por aquí uno, Sarin ya no es Rioter. Bienvenido. Espero que hayas disfrutado en tu cueva durante un par de días. La respuesta es no. Decimos desde un plató de 3 metros cuadrados. De 3x3. No, espera. De 3. Si son 3x3, son 9 metros cuadrados. De 3x7 metros cuadrados. Entonces, 35 metros cuadrados. ¿Cómo? O sea, ¿cuántos metros cúbicos es eso, Juste? Seguro que es como dices. ¿Y yo qué coño sé? Dímelo tú, que tú eres el matemático. Yo no lo sé esas cosas de metros cúbicos ni nada. Yo te lo puedo decir, pero. Tú me lo puedes decir. Es verdad que este es de las cosas de ingeniería esas. ¿Qué ingeniería? ¿Qué ha hecho por nosotros la ingeniería? ¿Qué ha hecho la carretera? Aparte de los puentes, el vino. Aparte de los puentes, los vehículos, los barcos, los aviones, la paz. Anda ya. No sé si estará ya Fast Dragon por ahí o no. No, Fast Dragon, ¿estás ya? Sí. Parece que no. Aquí dice control. ¿Qué ha hecho por nosotros Fast Dragon? Que por cierto, es Fat Dragon de gordo, no de Fast Dragon, que lo preguntaban por el chat. Es Fat Dragon, sí, segurísimo que es por eso. Le voy a dar las gracias a Javi Ciet, Lixpin, eSport Watchman, Missing Q, Sana 98, que dice Tristana de Quiero, Miguel Sang 3009, Cabra Maravilla, Paul 99, PG Sniper, NVS14, Cajastag, Tristana Tertuliana, Temate, que es un nombre también bastante gracioso, y es que toda esta gente se ha suscrito al canal de eSport Maníacos y entrarán en el sorteo el viernes de una entrada, de dos entradas para la LCS Europea, tanto sábado como domingo. Ahora sí que está, Fast Dragon. ¿Estás o no? Claro que estoy. Ahora sí. Vale. Claro que estoy, dice, como si no hubiese estado silenciado 20 segundos antes. Estaba ya aquí. Estos programas tan avanzados son gracias a la ingeniería, creo, ¿eh? Dice Shari, qué bien me vendrían ahora todos esos subs que regalé ahora para poder comer. Por cierto, Javier vendrá tomorrow a hablarnos de Leo. Bien. ¿Vale? Mañana es miércoles, ¿verdad? Sí, por ahora. No quería pecar de Terra. Correcto. Vale. De todas formas, don Javier Sanavira no puede quejarse porque ya Riot le ha dado de comer figurativamente con lo mucho que han hecho crecer la escena de eSports. Si no es por ellos, no habría Fighting Games. Entonces, bueno, pues si no es por de ellos, nada. Si no es por ellos, no habría oxígeno, posiblemente. O sea que... Y ni Big Bang. Si no es por Riot, no hubiera habido... yo qué sé, ni Batman. Es también muy inspirado en Riot y todo eso. Por ahí ya no pasó, Justin.
El oxígeno del Big Bang vale, pero Batman nunca. Bien, lo siento, Batman. Vámonos con el programa. Tengo por aquí, porque tengo un problema y es que soy tonto, porque tengo el Razer Phone, pero como ya está un poquito liado, se me ha olvidado cargarlo. Esto no es un espacio publicitario, aunque podría serlo. Ah, y lo primero que hay aquí en el guión es la LCK, que es Giner contra Griffin. Ha perdido Harry. Pero ¿cómo ha perdido Griffin? Ha ganado una con Timo, otra ha vez. Ha ganado la con Timo Soraka. La primera. Que, por cierto, yo le he dicho a Control que después de este programa juguemos Timo Soraka. Yo creo que en agosto vas a estar muy activo en tema de gaming, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Porque sí. Entre que se va Control, el programa es un poquito más relax. Y hay que pagar Corea. También. Sobre todo el tema de pagar Corea es lo importante. Pero Giner contra África, Control. Luego contra Griffin. Contra Griffin. Cuando termine esta partida, ¿cómo empezamos? ¿Cómo te iba a decir? Jugamos un Soraka, dice, yo yéndome a la piscina. Vale, intuyo que eso es un no, pero... A ver, yo creo que Soraka es un pick bastante bueno en tu caso, porque si vas con curar, como lo tiras en la base, pues te viene bien tener ese... Pero voy más rápido. A ver, fue un error, luego me hice una jugada con Cartus, que espero que sea analizada. Volviendo por Riff Analyst. A Griffin. Pulsar la R. Efectivamente, ayer patinamos un poco con el récord de Griffin, iban 11-4, ahora van 11-5. Sí, habían perdido varias. Así que tienen posibilidad otros equipos de, pues no sé si ponerse por delante o empatarle, no estoy muy seguro. Creo que pueden empatarle, no ganarle. Tampoco sé cómo están los récords directos, supongo que KT, por ejemplo, sí podría ponerse por delante en caso de que empaten. Ah, sí. Pero yo creo que lo más importante es que en la segunda partida no han jugado con Chovy, han jugado con Radar, el midlaner. Y el draft ha sido malísimo, en mi opinión. Es decir, había una Lise que no pegaba ni con cola. Y luego en Giner, que el top laner se ha jugado un malfight contra Mundo, pero full AP. Morelo, Void Staff y todo para matar al Mundo. O sea que de esta forma creo que Griffin ha provocado un cuarto empate por la primera plaza. Creo, por más o menos, eso no he leído mal. No estoy seguro, te lo miro. O sea que la parte de arriba de la tabla del LCK se ha igualado bastante. Sí, eso sí. Y ahora está con la emoción. Sí, sí, está bastante reñido, a lo mejor. Está con la emoción. Está... Ahora mismo está... Bueno, es que no está actualizado, pero va Griffin 11-5 y el resto, KT, Kingzone y Genji, van 10-5, salvo que Kingzone haya terminado ya contra Hangwa Live, que no creo. Que no creo yo. 1-0 pierde, ¿eh? 1-0 pierde. ¿1-0 pierde? ¿Quién? ¿Kingzone? ¡Arriba, KT! Va perdiendo Kingzone, 1-0. ¿Va perdiendo Kingzone contra Hangwa? Se ha colado ahí un poquito de Joan en el programa, pero... A ver, va perdiendo Kingzone es una frase bastante común este split, ¿eh? No es lo mismo, sí, que el anterior. Ostras, chaval, qué ira homicida. Esto es un poquito... ¿Qué le pasa a Terry? Por Dios, hijo mío, tranquilo. Está sufriendo por Kingzone. Está sufriendo por Kingzone también, Terry. Un Belkoth, de hecho, muy carry, ¿eh? En la primera partida que ha perdido. ¿Cómo? Segunda hora. Un Belkoth. Un Belkoth en la bold lane. Hoy no, ya era medio, parche 8.14, ¿verdad, Fatra? Sí, es correcto. En este parche está mejor con Belkoth, ¿no? Empezaban hoy con los TP nerfeados, sí. Y se ha seguido viendo TP en casi todas las líneas. ¿Pero era en este parche en el que entraba la mejora del ratio de la Q o era en el 13? No, era en este. ¿Era en este? Sí, pues... eran en los pequeños buffos. Pues el Belkoth ahora está mejor. Y hay gente en Corea que ya media vida. Quitaba media vida a un Gragas con una Q, el Belkoth. Nos vamos a ir enseguida a la parte de la LCSNA. Le voy a recordar a Control que tiene que hacer lo de la banda sonora, como no podría ser de otra manera. La ambientación. ¿Cuándo juega Terry? No lo sé. ¿No hay un jugador que se llamaba Terry o me lo he inventado? Sí. Está Teddy. No. Teddy. Que es de Giner, de hecho. Teddy, joder, macho. Casi pero no. Más. A ver si conseguí el Facebook o el Twitter de Teddy y le decimos cámbiatelo. Y digo, si hace falta, voy a Corea y te lo pido, por favor. Se ha suscrito World Cup 2010, que es como un nombre un poquito raro para esas cositas. Control, ¿tenemos ready lo de NA? Correcto, gracias. Pues ahora nos vamos a ver la mayor de las fiestas del mundo con la LCSNA, con Acer Predator. Gracias, espera. Que Vedix había prometido que iba a cantar, ¿eh?
fantástica esta fiesta. Por cierto, si mañana se nubla el cielo, caen truenos sobre vuestras casas y huracanes, no me echéis la culpa a mí. Ya estamos con... ¿Es una banda sonora, la banda sonora estupenda para la LDC norteamericana? ¿Es correcto lo que estamos diciendo? Sí. Porque hemos tenido otra semanita bastante correcta, bastante buena sobre Norteamérica. A mí me ha gustado personalmente, muy del jijijaja. Emocionante es en algunos casos, es decir, los base race estos que se hacen son esperpénticos desde un punto de vista analítico, pero te lo pasas bien. Entonces... Es la mejor región para ver, yo siempre lo he dicho. Es la región, la más mejor. ¿Cómo ha ido la LCS norteamericana esta semana? Te lo cuento. TS contra Cloud9, atención, ha ganado Cloud9. CLG contra Optic, ha ganado Optic. En EcoFox contra FlyQuest ganó EcoFox. Golden Guardians contra Team Liquid, Team Liquid. Clash Gaming contra 100 Thieves, 100 Thieves. Y luego tenemos el día 2, el domingo, en donde FlyQuest contra TSM. Ganó FlyQuest, TSM se ha ido esta semana con un 0-2 a su casita. 100 Thieves contra CLG, victoria para 100 Thieves. Team Liquid contra Clutch Gaming, victoria para Team Liquid. Semanita de alegrías para tanto para Team Liquid como para 100 Thieves, que son los finalistas de la última LCS de LCS Primavera. Se van con victoria. Cloud9 contra EcoFox, victoria para Cloud9, ojito, porque están intentando remontar. Y luego tenemos un Optic contra Golden Guardians, victoria para Optic. Para nadie, porque me cago en Dios, qué partidita, ¿eh? ¿Cómo que para nadie? Ganó Optic. ¿Viste esa partida, Juste? Por supuesto. Luego, como hablamos de Dokla y del Yorick, lo comento. Es súper gracioso porque empezamos el split con partidas de, la mayoría de ellas, 25 minutos, etcétera. Pero esta partida duró... Llevamos una semana. Esta partida, la de 100 Thieves contra Clutch Gaming... Las de 100 Thieves en general se suelen alargar. No sé, hay un montón que no saben terminar. La de Cloud9 también se fue a 40 minutos por ahí. Llevamos una semana donde ya hemos pasado el umbral de los 50 minutos varias veces. Y es como, no estaba yo acostumbrado a estas aventuras, chaval. No estaba yo para nada. Pero estás abierto a la posibilidad de que las partidas en realidad hayan sido cortas, pero como son tan malas, es en plan, crean algún tipo de efecto psíquico que te hacen pensar que duran el doble de lo que realmente duran. Yo qué sé, yo es que las vi y era como, no terminan nunca. A mí me hizo gracia un comentario, no recuerdo de qué analista de Norteamérica, creo que era de Lufty, algo así, o de Fusilero, no me acuerdo bien, que decía, he visto suficiente Europa esta semana para que la gente no tenga motivo de quejarse del nivel de NA, y es como, ¿qué región has visto? ¿Cómo? Porque nosotros tenemos Stomps y hay equipos que son mucho más malos que los de arriba, pero en general creo que los fundamentos son mucho más avanzados en Europa que en Norteamérica. A ver, es que el problema de esa frase empieza con analista de NA. Una vez la frase empieza así, evidentemente que no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Si no, Norteamérica muy bueno, no pasaría. ¿Pero os ha parecido en algún momento que el nivel de esta semana de NA ha mejorado algo? No. Porque a mí me ha parecido un solo queue intenso con gente que sabe hacer la tortuga en base, en muchos casos. Creo que la única partida que la vi y dije, lo están ejecutando bien, fue la primera de Optic con la Ari y no me acuerdo del top laner, creo que era una Fiora para Douglas. Sí, esa jugaron muy bien, ¿eh? Y lo hicieron bien, es decir, luego tardaron en cerrar y llegó un punto en el que ya dejaron de hacerlo bien, pero creo que la ejecución los primeros 15-20 minutos ahí fue buena en cuanto a macro. Y también es posible la de Golden Guardian contra Team Liquid, que tiró Golden Guardian porque hizo un dive estúpido. Creo que era Golden Guardian, no me acuerdo bien. Golden Guardians tiró la partida contra Team Liquid. Sí, entonces hizo un dive hiper estúpido, estaba jugando decentemente hasta ese momento. Golden Guardians tiene también ayuda, como veremos luego, que se te suicide el rival. Ostras, en Bodling. Se te suicide el rival es bastante correcto. Creo que estos son los partidos de la semana que viene, si no me equivoco, Control. Los partidos de la semana, que los hemos repasado así a vos, los que estáis en iVoox, estaréis contentísimos. Por cierto, gente fiel, subirán los viewers de Twitch, bajarán los de YouTube, lo que sea. Pero los de iVoox están ahí todos los días, pim pam, pim pam, pim pam. Son, por continuar la analogía que hice ayer en el stream, al invadir a Terrak, los fieles. Los fieles. Sí, más o menos sería un poquito la a ver quién ha entendido la referencia. Más cositas que tenemos por aquí. Yo quiero comentar especialmente un poquito Cloud9, que se han ido con un 2-0, y Blaber o Baber o como se llame. Quiero comentar Huni y EcoFox, y también quiero comentar TSM, un equipo que se ha ido 2-0, un equipo que se ha ido 1-1 y otro que se ha ido 0-2 a casa. ¿Algún equipo más que queráis comentar? Cabra, ¿hay algún equipo sobre el que quieras comentar algo?
No, realmente, justo estaba investigando una cosa de TSM porque soy así un poquito atento a las narrativas que más van a tirar para el público y quería preparar un vídeo rajando de lo que están haciendo mal. Entonces, no, realmente estoy de acuerdo con tu visión de lo que es importante ahora. ¿Alguien quiere comentar algo sobre uno de los dos equipos que nos quedamos por mencionar? Y por Quizá supuesto, simplemente, de Optic Gaming, por simplemente su... Dime, dime. En NA cada semana puedes ver cosas muy distintas y no saber realmente si un equipo ha mejorado o es que el otro ha empeorado, como es tanta fiesta. A ver, hay otra cosa que vamos a comentar que se me ha olvidado y es el Yorick. El Yorick de Dokla. Sí, pero eso, como Hola. Hablaremos de Optic y demás a través de eso, Sí. ahí lo cubrimos. Yo creo que un mínimo de Handle Thieves, que me da la impresión de que ¿Qué le pasa a Handle están Thieves? jugando, y lo ha dicho también alguno de los jugadores en la entrevista, están jugando un poquito más para Sunday principalmente y para Sí. Kodisan, que me parece lógico, sobre todo lo de Sunday. Ryu, no recuerdo ahora mismo exactamente las actuaciones, pero creo que ha mejorado un poco respecto al principio del split, porque también le beneficia al meta, Irelia además se le daba como el culo. Pero aún así me da la sensación de que Afrumo a nivel mecánico está regular, lo cual no me preocupa mucho porque es de nuevo el típico veterano que luego rampea para playoffs, pero sí veo que tardan muchas veces un montón en terminar las partidas y no me cuadra teniendo en cuenta el softcore y la veteranía de Afrumu, aunque sí es cierto, por ejemplo, Cabra señalaba el otro día que los equipos de Pro League, en cuanto se salen un poquito del plan preestablecido, se pierden y creo que se ve bastante en las partidas. Por cierto, Es quería que... decir, un segundo, quería decir, porque acaba de aparecer Solapaine, que es el señor de Epic, de Community Epic Manager de Games España, ¿no? en España, y que hemos hablado hace como no hace nada de Fortnite. Hemos Sí, estado sí, sí, hablando sí. desde el principio, no ha habido ni intro todo el rato, Fortnite, Fortnite, Fortnite. Acaba de entrar, hasta dentro de 5 minutos, no, a lo mejor no cambiamos de tema. Cabra, ¿qué ibas a decir? No, iba a comentar que, joa, también no solo es todo lo que dijo Cardenete cierto, sino que para mí Handle Thieves tiene huecos clarísimos en términos de talento que llega un momento que son insalvables, ¿no? Es decir, es un poquito. No quiero ser malo diciendo el síndrome de Steelback, pero cuando llega el momento de que Kodistan tiene que pegar y muchas veces no lo hace, tampoco tienes una forma de cerrar la partida, ¿no? En esa situación es como, bueno, pues tenemos que resetear y aguantarnos. Pero sí, no sé, me da bastante pena por el equipo de Proli porque conceptualmente Handle Thieves me parece lo mejor de Norteamérica. Conceptualmente, incluso por encima de Team Liquid. Sí, Más cargado de talento. buah, sí. Sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Diría que la gestión de las sidelanes es bastante mejor de Handle Thieves, ¿eh? Porque es en plan, juegan League of Legends de verdad. Otra cosa es que los jugadores no sean muy buenos, pero Team Liquid ya lo hemos comentado otras veces, que tienen jugadores con mucho talento y saben jugar bien alrededor de Power Spike y Teamfights, que es, bueno, una forma sencilla de abordar el juego, pero es razonable. Sin embargo, Handle Thieves muchas veces está por delante en o bien tener una composición que funciona muy bien contra la del oponente, o bien tener una muy buena lectura, por ejemplo, del funnel, que para mí eran los mejores de Occidente haciéndolo, o bien tener muy buenos planes de nivel 1, que en general es lo que considero una de las cosas en las que suele destacar los coaches. Entonces, no sé, tienen como muchas cosas que me hacen pensar, joba, este equipo realmente tiene una buena comprensión del juego. Otra cosa es que al final, pues la lían en ejecución muchísimas veces. Creo que la parte Pero en es que la eso es todo que... mérito de coach. O sea, todo lo que has comentado, tema... Tema algo. Se ha muteado. Bueno. Se corta. Que creo que la Ahora, partida en me la que corto. mejor se ve lo que decía Cabra, de que Kodisan llega a un punto en el que no pega cuando tiene que hacerlo, no identifica bien esos momentos para hacer daño, es la quinta de la semifinal del split anterior contra Clutch Gaming, Me estoy que va acordando con del la perfecto. Caitlyn y se alarga la partida también hasta el infinito porque el tío no se pone a rango para pegar y como que tiene miedo a perder la partida, lo cual también Buf. tiene un poquito de sentido teniendo en cuenta el trauma del mundial con Immortals y que bueno, era un quinto partido. La No, tormenta. pero Fast Dragon es que a mí... creo que Fast Dragon ha vuelto. Sí, adelante, Fast Dragon, te elijo a ti. ¿O no? No No, no sale ha de la vuelto. Pokéball, ¿eh? Cabra, continúa. No, era para Nada. comentar simplemente que para mí Kodisan es un tío que ya ha tenido muchas oportunidades en el sentido de cuando tú tienes un talento de verdad, no tardas casi 2 años en que el jugador parezca decente. Si después de llevar todos los splits que lleva Kodisan aún no eres capaz de meter daño desde lejos con la Caitlyn, no eres buen ADC. Se acabó el tema, no hay Oye, más. a H2K no le Caitlyn gusta baja rango y este de... comentario, ¿eh? Que tienen jugadores Bueno, de 9, ya. 7 y 8 splits que son todavía talentos de Sí, pero desarrollo. yo también considero que el staff técnico de H2K está un poquito emborrachado de poder en cuántos creen que se puede hacer con jugadores cuyo talento no da para mucho. Oye, hay aquí un comentario muy bueno. Ra Wade 77 dice: De perdidos al Ryu. Es muy bueno.
A mí me ha gustado especialmente. Si lo combinas con Lost y lo haces en inglés, sí, te queda bien. Porque la segunda partida de Echo Fox la tiró él solo. Pues es que sí. No, Fast Dragon, ¿has vuelto ya? ¿Estás con nosotros? Sí, sí, sí. Es que no sé por qué se me cierra la pestañita del Chrome. Claro, porque estás en Chrome. Sí, sí. No tengo la aplicación. Entonces, para la próxima te vas a la aplicación, compañero. Entonces GL, chaval, porque el Discord en el Chrome es como NA. Vamos a seguir hablando por aquí de estas cositas. Empezamos hablando de Cloud9. Ya sabemos que Cloud9 es este equipo que al principio de la temporada, de esta temporada, tuvimos la noticia de que no iban a contar con todos sus jugadores titulares. Estamos hablando de que iban a traer a Golden Glue, iban a traer a... Ya no me acuerdo de quiénes eran los nombres de los Aquí y a Zeizal. Aquí, de verdad, y a... Y a Zeizal. Y con el paso del tiempo han ido cambiando distintas piezas y al final el equipo se ha quedado de otra forma. Tenemos a Licorice en la línea superior. Tenemos, atención, que no fue uno de los cambios principales, pero que lo hemos tenido a lo largo de dos semanas, que son Blaber, el que es este nuevo jugador. Luego tenemos a Jensen en la línea de medio. Y por último tenemos a Sneaky y a Zeizal. Tanto Zeizal como Blaber son dos jóvenes talentos de Norteamérica, correcto, si no me falla la memoria. Sí. Y Blaber es uno de los que más atención está acaparando, porque Zeizal está un poco con la gente en plan, bueno, no está mal. Zeizal, yo recuerdo comentarios de gente como Empire, el analista de Clash Gaming, dándole mucho bombo, pero luego, sí es cierto que quizá no empezó mal la primera semana, que creo que tuvieron un 1-1, pero luego hay muchas veces como que le pasa como a Clay en Riders, que a lo mejor lleva el tema de shot calling, pero muchas veces se mete en face checks absurdo y muere demasiado, en mi opinión. Eso Zeizal. Sí. Bueno, Zeizal, que le den por saco. El caso es que luego sobre tenemos... Sobre todo teniendo en cuenta que estaba Smoothie en el equipo de la Academia, que es un support, sí, que se ha visto en Echo Fox solo en una semana, que tiene un impacto mucho mayor en el juego. El tema es que incluso esta semana creo que jugó Cloud9 contra Echo Fox. Correcto. Sí, acabó ganando Cloud9, no ganó Echo Fox. Inexplicablemente, pero sí. Así es la vida, chavales. Y ¿quién es Blaber? Porque a lo mejor vosotros no conocéis quién es Blaber, pero no os preocupéis, porque tampoco hay mucha gente que lo conozcamos y tampoco es que Río te haga mucho trabajo a pesar de todo el dinero que tiene para que le conozcamos. Blaber es un señor que compitió en Team Ocean Drake, atención, en los Scouting Grounds del 2017 de Norteamérica, y fue elegido por Cloud9 para la academia. Le hemos visto competir en este tiempo en la academia de Cloud9. Y lo poco que sabemos de él es un poquito lo siguiente, y esto es de hace una semana, unos días. Mi nombre es Bobby, tengo 18 años, soy de Maryland y me acabo de graduar en junio, así que hace solo un mes y medio desde que me gradué. De high school, es decir, graduarse, sí, obviamente de high school. No ha hecho la universidad. Exacto. He estado jugando como pro desde hace un mes. No esperaba jugar LCS en este split, ni siquiera estaba seguro de si jugaría LCS en el siguiente split. Atención, ha pegado el salto así, pa'lante de golpe. Creo que la misma entrevista dice que el entrevistador que le preguntó a Sneaky sobre él y decía que esperaba que fuese profesional, es decir, en LCS, ya el siguiente split, es decir, en 2019. Y algún comentario he visto también por redes sociales de los típicos también analistas de Norteamérica que le daban bastante proyección. Así que supongo que habrá sido por algún tema de sinergia o de que Smeskene no estaba contento en el meta o lo que fuese, y lo han metido porque por lo menos con la Kindred lo lleva bastante bien. Los tanques es peor. Con la Kindred lo lleva bien. Le quería preguntar, antes de dejarle hablar a Kevedix, os voy a preguntar así un poquito rápido. ¿Creéis que NA va a ser sobrepasado este año por los Wildcard? Pregunta para Twitter. Pregunta, sí, para Twitter. En fundamentos, ¿cree NA va a ser superado por los Wildcard en el Mundial 2018? Pregunta para Twitter. Y lo vamos viendo. En fundamentos. Envía NA sí al 7-4. En fundamentos, el otro día, por ejemplo, Peter Dan, el entrenador de Splice, decía que los mejores equipos de Brasil están bastante por delante de algunos de Norteamérica. Hace un tiempo que no veo Brasil, así que no lo puedo comentar desde mi perspectiva, pero sí es cierto que en internacional han sufrido históricamente contra Brasil en algunas partidas, y creo que si se iguala un poco el talento en las regiones minoritarias, pueden ganarle perfectamente. Dice Valdepadrio, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Kevedix. Que no sé, quieres decir, no sé si quieres decir algo, en plan, el Depadorio calvo o algo. No, el Depadorio, dejarle en paz un poco. Correcto. ¿Ibas a decir algo sobre el tema de Kevedix? No, iba a decir algo sobre Babler, sobre el tema de las comparativas. ¿Qué le pasa a Babler? Ahora no recuerdo qué compañero lo había comparado con Hai. Sale en la propia entrevista. Sí, creo que sí. Es Nicky también. Y, sí, un joven high. Y simplemente decir que esperemos que llegue algo de high y no se quede en un backdown 2.0. Dice lo de high porque él mismo comenta que tiene
bastante confianza en sus propias decisiones, aunque muchas veces son malas, y de hecho el equipo lo está comentando, que agradece mucho que sea una combinación de jóvenes y de veteranos, sobre todo porque con los jóvenes se lleva muy bien. Por ejemplo, con Licoris lleva siendo colega 1 o 2 años, también desde que empezó a meterse en el torneo amateur, y los veteranos le indican un poquito pues dónde se equivoca. Por eso digo también que con personajes como Kindred o más agresivos, que él también lo comenta, que tiene como demasiada agresividad en las partidas, lo maneja bien, pero se ve muchas veces con los tanques que hay veces que toma engage equivocados o que se suicida, que es lo que él mismo dice, que lo tiene que como que mitigar esa agresividad que tiene en partida. Se han suscrito en este ratito, bueno, ya lo hemos dicho, World Cup 2010, se ha suscrito Mr. Parrot 23, se ha suscrito Minion06, se ha suscrito Sertarper, se ha suscrito Jeff Sanz también. Muchísimas gracias a todos por vuestra suscripción. Ya sabéis que entráis en el sorteo de dos entradas para sábado y domingo para las finales de la LCS Europea en Madrid, los días 8 y 9 de septiembre. 8 y 9 de septiembre. Chicos, que no se os olvide, ¿eh? Y solo tenéis que estar suscritos. Con estar suscritos, el viernes se sortea. Y por cierto, el viernes, el programa por ahora, vamos a seguir aquí. El viernes es el último programa que hace Control hasta que vuelva de vacaciones. Entonces, no sabemos si vamos a estar aquí. Que es dentro de bastante tiempo. Entonces, no sabemos si vamos a seguir aquí o no vamos a seguir aquí o qué vamos a hacer. Yo la semana que viene ya te digo que no voy a estar aquí. Carderete la semana que viene no. Entonces, a lo mejor estamos todos. A ver, el programa se hace. ¿Cómo será el programa? Nadie lo sabe. Una incógnita. Lo hizo un mago. Sharin Control. Sharin, sí. Que me han dicho... Me han dicho que a lo mejor tienes un poco de tiempo libre. Si te quieres venir, estás totalmente invitado. Por cierto, has comentado a Mike Young. No sé si os suena. Fue ese jugador de League of Legends que cuando Río se dejó un montón de pasta en él, lo mandaron a la academia para hacerle promoción haciéndole un vídeo de Drive. Un montón de pasta. Bueno. Le hicieron un vídeo. Vale. A lo mejor con ese vídeo haces tres meses de Dispormanía. Haces 3 o 4 meses de Dispormanía. Estoy de acuerdo con eso. Pero eso, yo a partir de ahora las cosas las mido en Sportmaníacos. Igual que la gente mide la distancia en Timos, tú mides los costes, sí, en Sportmaníacos. Sí, 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 correcto. Yo eso lo mido en Sportmaníacos. En kilos de engagement, ¿no? Claro, es que como ahora está Sari, no tengo miedo a decir cosas de... Tengo menos miedo a decir cosas de Río. Cuando aparezca la Medroid Police o la Kyle Police... Sabes que pueden estar igualmente, es decir... es un poco difícil con, bueno, la cantidad de gente que hay en el programa ponerte a ver... Bueno, ¿quién está? Bueno. No sé si Control lleva tanto el ojo ahí. Bueno, me da un poco igual. El caso, lo que comentábamos con Sneaky, que tenía la entrevista y demás, que podéis leer en Action eSport. Y luego nos vamos a ir, vamos a pasar a otro equipo, a otro de los grandes equipos de Norteamérica. Estamos hablando de Optic. Vamos a comentar Optic por dos razones. No sé si os suena Optic. Optic es ese equipo que la temporada pasada era un truñaco como un castillo. Y esta temporada también, pero todos son iguales. Arriba Lemon Nation. Arriba Lemon Nation. ¿Y qué ha pasado? Que ahora mismo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Están en quinto puesto. Están en quinto. Están en playoff, sí. Que bueno, en Norteamérica eso puede ser, que la semana que viene están primeros o últimos. Puedes poner la tabla, Control, porque hay una... Últimos no sé, porque Clutch Gaming está... Clutch Gaming está bastante los abajo, sí. Pero la semana pasada había como 3 victorias de diferencia y ahora hay 4. Y porque Clutch Gaming está el último con una victoria menos. Pero ya está. Está con 4, creo, ¿no? Diferencia. Ahí lo tenéis. Tenéis, sí, Team Liquid primero, 100 Thieves segundo, empata también en puntos. Echo Fox y FlyQuest empatados. Atención, Optic ahí solísimo en esa quinta posición. Y luego tenemos a... En sexta posición tenemos Counter Logic, Clone 9, Golden Guardians, TSM. Joder, qué team más grande, por Dios. Es que es absurdo. Es decir, la semana pasada grande, creo ya lo sé, que estaba CLG en primer puesto empatado. Sí. Sí, sí, sí. Y, sí, y sí, TSM, sí, sí, no sé si también. No, TSM estaba tercero. Exactamente. Estaba primero hace 2 semanas, entonces. Exacto. Ese es el tema. Entonces, vamos a hablar de Optic. ¿Qué os parece el nivel de Optic? Bastante mejor que la temporada pasada. Claro, hombre, no mejor. Era difícil, ¿eh? Depende de con qué lo compares. Hombre, claro. No sé si ha influido, por ejemplo, el hecho de que han abierto ya las instalaciones que tenían preparadas y demás, que a lo mejor, como era su primer split dentro de League of Legends, porque intentaron meterse con Gravity en 2014, pero realmente hasta la primera vez que tienen un equipo de verdad en una liga importante. Quizá el proceso de adaptación ha sido un poquito más complejo. Aparte, en top, no recuerdo ahora mismo el anterior jugador, que no era Douglas, pero era bastante malillo. ¿No era Zig? Era Zig, exacto. Jugó bastante mal. Sí, era bastante malo, pobrecito. Arrow no recuerdo si tampoco tuvo su mejor split. Yo creo que era el único que se salvable. Se ha quejado Arrow porque dice que la gente en NA en solo queue, sí, son
malos y encima los jugadores profesionales son incapaces de jugar eso, incapaces de sobreponerse. Pero eso, en general, también creo que era el primer split de Sabutín como entrenador. Supongo que también se han aclimatado un poco todos, han aprendido también a entrenar entre ellos y demás. Y creo que en general están jugando eso. El 1-3-1, por ejemplo, me pareció de lo más limpio que vi en Norteamérica la semana pasada. Y luego ya jugadores como Power of Fibol, no sé si porque le dan mucho recurso o tal, pero creo que lo está haciendo bastante bien. Dice por aquí, dice Víctor, /9/98, ¿cómo de malos son Optic con respecto a Hispormaníacos? Pues depende de los picks, estamos con 3 victorias. Sí, yo depende usted pilla de... El único punto en común es que Power of Evil y nosotros a veces hacemos unas builds de mierda. El resto sí, sí. Creo pero que está jodido. Pero ayer hay un robito. Es que yo no sé, mañana cuando venga Tesla le diré, Tesrac, un Unreal Analyst de la jugadita del Cartoon, porque fue un yo ayer con el Jax... Iba carry en sidelane, pero me pilla Dokla con la Fiora y me hace gemelos, la verdad. Pero Dokla también estuvo con otro campeón de Liga de Leyendas, que fue el Yorick. Soy un enfermo de ese campeón. ¿Eres un enfermo de Yorick? Lo he jugado hasta en medio contra Galio. Porque si juegas Yorick, puedes limitar la frase a soy un enfermo. Yorick lo hemos visto, lo veíamos por última vez en el 8.3... la tira de tiempo, y lo hemos vuelto a ver ahora en el 8.13 y 8.14, pero es más o menos la misma semana. Sí. Lo hemos visto 3 semanas con, atención, Lucas Negro, que no es el que me tiene bloqueado, es el que me sigue, ¿vale? Por si alguien, para dar pistas, que Lucas Negro, para aquel que no lo sepa, es el top laner, ¿verdad? Sí, pero no algo tenía que hacer después de irse de Riders, joa. De River. De River. Ah, vale. Que es el equipo de Losan. De Losan. Para aquel que no lo sepa. Lo o sea, siento por los. Creo que Losan no está aquí ahora mismo en el chat. Si Losan estuviera en el chat, por favor, que alguien le avise. A ver si viene a contarnos un par de cosillas. Pero creo que lleva también un balance bastante positivo. Y lo hemos visto ahora. Fue uno de los... con Dokla manejando a Yorick. Fue uno de esos campeones que... no sé si decir que gracias a su habilidad... O es un counter a Gangplank. A ver, o a la deshabilidad sí, pudo aguantar la partida con el maravilloso backdoor final de Optic Gaming. Es que no he querido meter los... ¿Puedes buscarlo, Control? No he querido meter los base rays en el facepalm porque me parecían muy evidentes y son muy largos. Pero es que son... Para, no sé, decir, pillar mi mano, la de Kevedix, la tuya, la de Terry y echártelas a la cabeza. Pero ese... que lo busque Control. Porque fue de lo más lamentable que he visto en mucho tiempo. Porque no es que sea un base además, race. Después de no sé cuántos minutos, 3 inhibidores ahí, porque estaban con un Victor, tenían también el Varus de letalidad para Arrow, que iba como 3 niveles por detrás, era 18 el rival y él tenía nivel 15 o incluso 14 en algún momento, me parece. Hay una defensa rollo Greenwall, nunca mejor dicho. Y al final es como, vale, vamos a hacernos el Nashor. Nos terminan por medio. Yo creo que el Nashor está bien, es como... ¿Qué hacéis? Estupendísimo. Fue estupendísimo. ¿Qué te pareció la partida, Patragón? En ese momento. ¿Qué pensarán en esos momentos de qué hacemos? ¿Vaqueamos? ¿Nos la jugamos a perder una o dos torres, pero no nada más? O no sé. Es curioso. Esos momentos son los que mola verlos en cuando te ponen el replay de las voces, ¿sabes? A ver, hay una cosa que es importante, ya has dicho. ¿Qué pensarán? Yo creo que no piensan directamente. Yo me acuerdo que estaba viendo la partida con Witness, entre otros. Me decía... El Yorick ese es una puta mierda, yo no me fío de él. Uite, que va bien contra Gangplank, que le pones la cárcel y el Gangplank no... Las naranjitas no te sirven, es decir, no es un CC, no puedes salir de ahí, le puedes pegar un par de básicos y eso, pero tarda un tiempo, tiene mucho potencial de duelo, si no le sacas ventaja al principio que no tiene movilidad, es difícil hacerle frente. Y de repente cuando se hizo un... No sé si fue un 2-1 o un 3-1 que murió llevándose a 2, empezó, el Yorick este es la hostia, ¿eh? No sé qué, fue como... Te lo estoy diciendo, Uite. Que Witte vendrá el jueves en sustitución de Cardenete, que tiene que estar con sus cosas de los ping spames. Correcto. Es correcto. ¿Qué te parece el pick a ti, señor Cabra? Ahora veremos la build, porque creo que tenemos la... Si no me va la memoria, tenemos la build y tal de Dokla. Tampoco hay que irse mucho más allá. ¿Qué te parece el campeón, Cabra? Cuéntame. A ver, a mí me parece bien el matchup por lo que dice Cardenete, pero tampoco soy un especialista en general de estos temas, ¿no? Es más, Cardenete es el corresponsal de matchups y lo mío es más el minimapa y esas mierdas. El corresponsal de matchup, qué XD. Básicamente, el que juega un poco top lane y cuando tiene dudas, pregunta mal a Eclipse. No tiene más. Estupendísimo. Hay otro dilema, no sé si... vale. A ver qué piden por aquí. Vale, ok.
pues ya estaría. No puedo decir tampoco mucho más. El tema que... Por añadir algo más del Yorick, más allá de que si, por ejemplo, el Gamblad le mete la E, que es la habilidad esta que tiras como un conito, que te mete algo de slow y te lanza a los bichos, sí, te jode bastante la vida, aunque el slow sí te lo puedes quitar. También te permite poner al Gamblad en una situación incómoda, porque aunque tiene la presión global de la definitiva, tu ulti con Yorick hace que saque a la dama esta como de la muerte. El nombre del ulti es rarísimo, ¿no? Lo miré el otro día porque pensaba que era dama de la muerte, para el trivial este de tal, y era imposible. Pero tú lo tiras, te genera un montón de presión en la sideline, y mientras tanto fuerzas al rival a o me quedo yo en la sideline y te reviento la torre, intentando tú defenderla, o me voy con mi equipo mientras presiona el ulti. Entonces, esa dicotomía es también bastante compleja de llevar con un Gamblad. Te rías de la ulti de Yorick, pero la ulti de Yorick, aparte del uno contra uno, te hace casi mortal, el daño porcentual que hace puede bajar a cualquier tanque muy fácil. Sí, también. Era un 14% de vida máxima. Es una burrada. Algo de eso, muchísimo daño. 14 de golpe por vida máxima hace el amigo Yorick. Lo último que vamos a comentar de Dokla, pobrecito, dice que los equipos top del LCS nos rechazan scrims. A ellos y a FlyQuest, aparece la noticia. Creo que se refiere a le rechazan los de Latinoamérica. ¿Vale? Creo. No quiero tampoco... Me resulta curioso porque la otra vez que un equipo le hicieron el vacío fue a Echo Fox, por todo el tema de que Rick Fox se posicionó a favor de Riot Games cuando estaban todos un poco amotinándose para que entrase en la franquicia y demás. Y ahí fue cuando Echo Fox decidió hacer scrims internas, es decir, con un 10-man roster, un poquito de cara a la galería, y precisamente fue cuando empezaron a ganar los de GoFox, y aquí pues igual parece que no tienen partidas contra los equipos de la LCS norteamericana y ganan. No entiendo muy bien. La cura sí, para dejar de ser malo en EA no es jugar, dejar de practicar contra ellos. Iba a tirar por ahí. O sea, ¿estás diciendo que para dejar de ser malo hay que dejar de jugar con malos? Es anecdótico, pero me resulta curioso. Y en general no creo que esté ahora mismo Norteamérica como para que haya una distinción entre equipos top tier y de baja tabla como para que le rechace scrims a cualquiera, la verdad. ¿Tú crees? Llámale ego, quizás. Bueno, Optic. Es que Optic no me gusta mucho. Es que está complicada la cosa. Se han suscrito en este ratito, vamos a pasar ya a Juni, Bleted y Jesus334. Muchísimas gracias por la suscripción. Y Jesus334 dice: Tristana ha ocupado el hueco de Cardenete en mi corazón. ¡Oh, qué bonito! Y Tiexablo el de su cama. suena complicado eso. Pero la idea es la siguiente. Hablando de cosas bonitas que ocuparon el corazón de muchos de nosotros, y que luego se han convertido en animales, vamos a hablar de Juni, ¿vale? Ay, pensaba que ibas a hablar de TSM y entraba perfecta la imagen de Mice haciendo el corazón ese así, no tiene. Plan boquete. Todavía no. Hay que hablar de Juni. ¿Qué está pasando a Juni? Recordemos, creo que todos sabéis quién es Juni, ¿no? Ese muchacho que estaba en algún equipo de Corea en 2014, creo que en 2013 también, en equipos de práctica. Se rumoreaba que a lo mejor incluso entraba en SKT y cosas así. Pero en 2015, cuando estuvieron por allí Fnatic con Daylor y demás, probando jugadores para su nuevo equipo... En Scrims contra Samsung Blue. Pillaron a Reignover y dijeron a Reignover: hola, que nos gustaría alguien... Y dijo Reignover: yo... O fue la vez, o fue... Se quedaron impresionados con Juni en las scrims que jugaron contra Samsung Blue, que por entonces el top laner, no me acuerdo quién era el titular de Samsung Blue, a lo mejor me puede decir al de Podrio quién era, porque Looper era el de White y el de... ¿Quién era el de Blue? No me acuerdo. No tampoco. Pero finalmente en 2015, tanto Juni como Reignover vinieron a Europa y tuvieron una de las mejores temporadas que hemos visto en la historia de la LCS europea, con ese equipo compuesto por Juni, Reignover, Feviven... Sí, exacto. Juni, Reignover, Feviven, Rekkles y Yellowstar. Ese fue el equipo que consiguió llegar a las semifinales del Mundial, en donde también estaba por allí Daylor, pero que luego al cabo de un año fueron... Y Origen. Y al cabo de un año después, se fueron a Norteamérica con Immortals. Ambos jugadores también hicieron una de las mejores temporada regular, de liga regular, por lo menos del primer split. Pero luego, digamos que en playoffs, choquearon un poquito. Y tanto Juni como Reignover vieron como sus esperanzas se iban un poquito al garete. Creo que solo perdieron un mapa, más o menos parecido le pareció. Contra Counter Logic Gaming. Correcto, les pasó 17-1, más o menos me parece. Lo mismo contra en Summer. Y no sé si finalmente llegaron al Mundial del 2016.
Creo que no, ¿no? No llegaron. Ese no, después de la gran temporada que hicieron, te comes una mierda. Es metáfora perfecta para definir lo muy útil que puede ser la temporada regular. Y después de eso, se fue Juni y se separó de su gran compañero Reinover. Se nos fue a SKT. Estuvo también un año en SKT, compartiendo posición con otro top laner. Sobre todo, en la segunda mitad sí que estuvo compartiendo posición más tiempo, en algunos matchups que a lo mejor le favorecían más o menos. En la primera las primeras veces que lo veíamos jugar, les veíamos hacer muy buenas jugadas, y en la segunda la gente decía que quizás por el meta o lo que fuera, Juni no estaba rindiendo del todo bien. Lo vimos en el Mundial, pero una de las polémicas, quizás una de las controversias que pudo haber en el Mundial de 2017, fue que la gente decía que se tendría que haber llevado el señor Coma a un Tara en lugar, bueno, a Juni y un Tara, porque podían complementarse bastante bien, y ahora mismo se llevó ¿a quién se llevó al final? Se llevó a Peanut, y la gente porque Peanut no estaba haciendo nada. Eso es, sí. a Peanut y Blanc, exactamente, gracias. Y finalmente, pues recordamos esa escena de uno de estos vídeos que Riot preparaba, en donde veíamos como Coma le echaba la bronca bastante correctamente a Juni, diciéndole, esto no lo vas a hacer, esto no se hace así, esto no sé cuánto, no sé por qué haces esto. Y llegaron a la final del Mundial y perdieron por 3-0. Llegó Faker a la final del Mundial. Jugó bien Juni, creo, ¿no? No jugó mal. Juni jugó alguna partida súper buena. De hecho, la tercera contra Andel aguantó bastante bien Juni, pero finalmente pues no pudo ser. Juni, es imposible carrear esa botlane, yo esté. Juni volvió a Norteamérica, en este caso con Echo Fox, donde una primera temporada normalita, llegó hasta las semifinales, donde cayeron contra Team Liquid, el favorito de la competición, pero luego estamos teniendo un Summer Split, que vosotros lo estáis viendo todos, bastante irregular para todos los equipos de Norteamérica. ¿Y qué pasó? Me estoy contando la canción de Mamu Chiquitito, esa es otra historia. ¿Y qué pasó? Pues que Juni, según he visto yo en las estadísticas, ha muerto, es el que más muere 40 veces. Es el que más ha muerto. El segundo, lo tengo por aquí, Contrax ha muerto 39 veces. Eso sí, según tengo yo puesto aquí, ¿la duración de las partidas? No. Que Juni jugó una partida menos que Contrax. Se pone que partidas jugadas por parte de Juni, 11, y de Contrax, 12. No sé si falta algo. Están contando la de Rizal. ¿Eh? Es que, claro. A ver, Contrax no creo que haya jugado contra nada. Pero son 11 y 12. No sé si hay algo que esté por ahí mal contado, pero es lo que aparece en las estadísticas de la página oficial del Olisport. Yo creo que Juni ha jugado todos los partidos esta temporada. No tengo ni idea. ¿Estarán contando mal alguna vez que jugó en otra posición o algo así? No lo estoy. Igual se ha muerto tantas veces que le han quitado una partida para que no se note. No lo sé, pero sí. A ver, por lo menos, a lo mejor me he equivocado yo, Control. ¿Puedes echar para el lado y decirme si me he equivocado? Yo he visto, pero, yo he visto 11. Game play, con estas 11. Cosas pasa lo de siempre. ¿Por qué vas a la herramienta subóptima, que es la de Riot Games, y no ahora con Selixir? Porque está hecha con, es una página web de MS2 y no me entero de una mierda. Y por eso voy a la, sí, de es fácil. El único problema es que si pilla un viaje en el que Team está un poco más alejado y no puede actualizarlo, pues se queda un poco desfasado, pero si no, está bien. Y dicen por aquí, a que te tiro, Dardot está solísimo. Yo os quiero preguntar, ¿qué pasa con Juni? Juni, que lo conocemos por no ese personaje absolutamente nada extrovertido, ese personaje bastante gracioso, ese personaje con bastante personalidad, habla muy bien inglés, todo eso, que parece que hay jugadores aquí. ¿Vosotros lo habéis escuchado alguna vez? ¿Alguna vez a Ryu hablar en inglés one palabra? Yo never, no. De los no. Ever jamás. Juni habla bastante bien, por lo que lleva. De los Ever jamás es, y Juni habla, no voy a decir perfectamente, pero bastante bien, ¿vale? Bastante mejor que yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Juni? No le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Es el mismo jugador de siempre. Con peores mecánicas, pero el resto es lo de siempre. Bueno, pero que tenga peores mecánicas es que le pasa algo. Hombre, tener peores mecánicas con su estilo de juego, que se basa en ignorar la jungla y pegarse todo el rato, pues influye. Pero en general es el mismo jugador. No creo que haya cambiado su arquetipo de estilo de juego. Ya está, ¿no pensáis de verdad que no pasa nada, que no le pasa nada a Juni? Piquea matchups en lo que se siente confiado cuando son malos, por ejemplo Renekton contra Aatrox en el Rift Rivals, juega sin contar la presión del jungla y se muere muchas veces, no sé, es que yo lo veo prácticamente igual. Cabra, igual es que se aburre de jugar y dice, pues yo juego lo que me apetece, lo que más me divierte y como soy decentemente... Pues también habíamos comentado en el momento este que hicimos el tier list de top laners que Juni, cuando llegó, la gente se estampaba contra él simplemente porque no sabían cómo de bueno era.
y ahora creo que lo han dejado de hacer. Entonces, no sé, es como, para mí Juni también es un jugador que cuando llega a una región parece mucho mejor de lo que es, porque siempre toma como opciones muy arriesgadas a las que la gente le da un voto de confianza que luego se descubre que no siempre tiene sentido. Para mí, quitando el efecto que pueda tener a nivel interno, que es cierto que algunos jugadores de Cofoxy te dicen, sobre todo los que llegan nuevos, que aportan muchísimo en términos de conocimiento, que es bastante líder en partida, otra cosa es que lidere en la buena dirección. Si me tienes que dar a elegir entre Licorice y Juni para tener a un carrito blainer, me quedo con Licorice. Raguay77 dice, dinero, filósofo desconocido del siglo XXI. Yo es que recuerdo, por ejemplo, partidas de la de Renekton, creo que la comentamos aquí, donde... La de Renekton contra la Irelia de Licorice, que la tira Cloud9 con el funneling de Irelia, entre comillas, es jodidamente mala de Juni. Es horrible. Pero vamos a ver. Una cosa es que es una partida jodidamente mala de jugar y otra cosa es que te comportes como Tiexable con la jungla, ¿vale? O sea, tienes que usar mínimamente la cabeza para un jugador que estará cobrando lo que estará cobrando. Te regalan la partida dándote una kill en el Renekton contra Irelia en un 2-1 en el que sales con ventaja. Y luego te mueres 40 veces porque te la suda el jungla. Y luego haces un flash W minion. Es que no sé, no tiene sentido. Pero normalmente el argumento este de no, estás cobrando mucho, deberías jugar bien, es rollo. Vamos a ver, si el resto de gente es peor, pues tampoco es que sea... Vale, no pero sé, no me parece razonable. Hay que asumir que a veces la gente tiene mucho talento, pero luego son... No quiero decir tontos, pero... Pero ese no es el tema. Digamos que Juni antes tenía unas mecánicas de 9 y ahora ¿de cuánto las tiene? De 6. De 6. Pero también... Es un bajón bastante tocho. Hay parte de eso que debe... No estoy de acuerdo en que tenga mecánicas de 6 ahora. Con Gangplank juega muy bien, ¿eh? Eso es verdad. Y no se muere tanto. Con Gangplank, no. Eso fue uno de los primeros campeones cuando lo vi con él. Dije, qué puto malo eres, Juni, con el Gangplank. No, creo que fue el sábado. Jugó Gangplank y la verdad es que jugó bien. Y la semana pasada también se sacó el rabo varias veces con Gangplank en Teamfights. Pues es sorprendente porque históricamente su Gangplank es bastante mediocre. A eso me refiero. Ya, por eso me sorprende. No estoy tan de acuerdo en el sentido de que en la final de Summer 2015, obviamente le pilló en bragas el personaje, llevaba poco tiempo y Soaz en ese sentido mejor, y le pegó una paliza brutal, pero ya ha pasado un montón de tiempo y creo que ha aprendido el personaje. Vale. Sí, pero lo jugaba, creo recordar que lo jugó alguna vez el año pasado y tampoco era, no sé, era un par de veces en la SK malillo, no recuerdo ya. Dice Jesus334, que no, joder, que es que el meta no le beneficia. Eso es la típica excusa de siempre. También, es decir, le pasó a Cofox lo mismo que a Clone en el split pasado. Al principio jugaban para top, con todos los roms de Smooth y demás. En Cofox todo el rato jugaban para Juni. Cuando cambia el meta tienes que empezar a jugar tanque y no puedes permitir tantos recursos ahí, pues obviamente Juni tanquea. En el sentido de que pierdes, no de que tanque bien. Tú has dicho que no estás de acuerdo con que sus mecánicas son ahora de 6, señor Cabra. Sí, a ver, me parece más bien que es una cosa de que no estoy diciendo que no esté jugando un poco peor, me parece también razonable porque ha tenido que expandir bastante su champion pool últimamente y bueno, eso siempre te quita de tener las mecánicas más limpias del mundo, pero no sé, yo simplemente la impresión que me da viendo lo de los reflejos que tiene o cómo mide las distancias y tal, no me parece que sea un jugador de 6, me parece que 6 es un poco, no sé, si el 10 es BDD, no creo que Juni sea solo medio o casi solo medio BDD, es, no sé, me parece un poco exagerado. Vale, ¿y qué le pondrías tú? Venga, sé valiente, atrévete. Yo a Juni le pondría un 8 y pico. ¿Un 8 y pico? 8,21. Sí. ¿Y al Emonation? Sí. ¿Estás contando también, o sea, estás contando solo temas de micro, en plan micro o...? No, solo micro, solo en plan cómo mueve el muñequito. Va, eso quizás sí que puede subir a 8 o 7 y medio, pero si cuentas ya un poco de cerebro ahí baja mucho, ¿eh? Ah, no, estoy de acuerdo, ¿eh? No vale. Me parece un jugador inteligente. Venga, pues dividirlo un poco, chicos, que no pasa nada. Sí, realmente están diciendo lo mismo y lo hemos dicho durante todo el rato. Sí, sí. Inteligente, por mucho digan sus compañeros, a mí no me lo parece. Sabrá muchísimo sobre el juego como el resto de jugadores, porque obviamente se dedica a ello. Pero a la hora de identificar situaciones y demás, no me parece el mejor jugador del mundo. Grandes frases de Dispormaníacos. Inteligente. No, y tampoco lo pintamos como inteligente, pero es como siempre el fallo tradicional de Juni, ¿no? Que piensa las jugadas como si yo lo hubiera jugado perfecta, ¿es buena o es mala? Y creo que ya tenemos todos una edad para saber que la vida no funciona así y que hay que tener en cuenta que las probabilidades que tienes tú de jugarlo perfecto no es que sea algo alcanzable ese tipo y que de el otro lo pueda jugar perfecto también. Claro, exacto. Es como, no sé, para mí es más ese tipo de mentalidad que la persona no sea inteligente o que la persona no tenga talento individual. ¿Podemos hablar de otro jugador mecánicamente bueno de Cofox?
o aparentemente yo, bueno. Yo quería hablar de TSM, pero lo que quieras. Yo quería hablar de Lost. Ah, bien. In Translation, gran película. Vaya mierda de serie. Ya estás, estás buscando las cosquillas de los believers, ten cuidado. A ver, a mí Lost, que es Lost el believer. Es el tirador que han subido de la academia en sustitución. Vale, pero de la arte. Serie, ¿qué te parece? La serie la vi hace muchos años, en su momento me gustó, pero al final es muy malo. Y te das cuenta de que han metido ahí una cantidad de paja que no saben cómo resolver y es como, bueno, pues tanto tiempo para esto. Yo estoy con Cabra, si no sabes cerrar tu historia, es una serie mala. Correcto, una vez hemos hecho eso este sí, paréntesis... Eso sí, todo el tema de transmedia además que hicieron me pareció revolucionario eso sí, y tal. Eso sí, es verdad. Pero bueno, hablando de la de Carrie, que es el que ha entrado a sustituir a Altec, es neozelandés. De hecho, había gente comentando lo de la OPL y demás. Creo que las dos partidas que jugó con Varus en general las jugó bien. Demostró sobre todo la primera que tiene una mecánica bastante decente. En plan de acciones por minuto y demás se le ve un tío diestro. Eso sí, no sé si fueron los nervios y demás, pero por ejemplo la segunda partida contra Kofox prácticamente la pierde el solo. Más allá de porque no acertaba las flechas con el barut de letalidad, que es un personaje que quizá podemos comentar en otro momento de build y eso, porque está resurgiendo, poniéndose justo encima de la bola de Jensen con la Oriana y comiéndose el W Soundwave. Luego se tuvieron que suicidar tres veces más porque era imperdible esa partida, pero empezó todo un poquito ahí. Warrior10x dice: Juste, ganas muchísimo con ese corte de pelo. Te recomiendo que te lo cortes con más frecuencia. Me he peinado, Warrior. Tampoco te quería atropellar ningún tipo de sorpresa, pero no hay más. Me he peinado. Antes de pasar a hablar de TSM, teníamos por aquí, hemos hecho la pregunta de: ¿creéis que NEA será superado por los Wildcards en el próximo Mundial? Dice por aquí, Farodin dice: superados no, pero la igualdad entre NEA y los Wildcards les sacarán los colores a toda la región. Julen Sugus dice: no creo que los Wildcards superen a los de NEA, ya que aunque parezca que no estén al mejor nivel, NEA, los Wildcards siempre estarán por debajo económicamente y en calidad, porque económicamente es importante. Dice... yo también por aquí. Creo que un equipo con un platino, dos oros y dos platas debería ganarle a todos los equipos de NA. Pues como el nuestro de ayer, ¿no? Más o menos también era el caso. Mystic LOL dice NA Wildcard. Es que también es verdad, claro, porque es un poquito una forma de hablar, porque NA in the future también será un poquito Wildcard. Por base de jugadores son bastante peores que una Wildcard, ¿eh? Sí. Por base de jugadores bueno, son... que algunas, no todas. Por base de jugadores son bastante malos. De hecho, se me ocurren con tres. También hay que ser un poco realista y entender que mucho dinero y mucha playa afecta a lo bien que puedas jugar, independientemente del talento individual de la peña o lo que sea, porque yo creo que cada año que pasa son peores. Juste y Control. Se queman en la playa. Juste y Control con Timo Soraka, mayor que, las botlane de NA. Y es verdad. La tabla de... bueno, tenemos que hablar de TSM. Para empezar, Cabra... Espera, ¿podemos poner música de violín? No sé si Control quiere poner ese música ese equipo violín. Jodidamente bueno. Arroba... Pon la del Titanic mejor. Arroba Cabra Maravilla, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Estoy de maravilla, yo. Estás bien, correcto. Arroba Fast Dragon OP, ¿qué tal estás? Muy bien. Muy cerca de Rajoy estoy. Estás bien arriba, Fast Dragon. No, es que es de por aquí cerca de mi lado y un amigo me acaba de pasar una foto de que la encontré en el restaurante comiendo con él. A ver, muy de cerca de ti no es. Otra cosa es que tenga la plaza adjudicada vale, en Santa Pola. Vale, sí. Vale. Una ¿estás pregunta. Intentando que reconozca a los esports como deporte? Claro. Voy a ir a buscarle en el restaurante ese, que no es barato, ver, por cierto. Cabra, yo hoy he visto a una niña en una bicicleta estática con una gafa de VR y eso decían que era eSport. A Rajoy le gusta andar ahí por la mañana, le pone una gafita y lo considera eSport. Vamos a ver, yo quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta, Fast Dragon. ¿Le puedes decir a tu amigo que cuando pille a Rajoy diga el sumario? Please. Si quieres por te favor. Digo el restaurante que por, más o menos pero, come pero por, con su por típica 50 ese. A lunar, ojalá vaya el sumario. Sumario. El sumario. Por favor. Te despiertas en el calabozo tres horas más tarde con sabor a botas en la boca, Fastra. Ten cuidado. Sí, más o menos. TSM. Nosotros estamos bien. TSM está un poquito peor. ¿Qué le pasa a TSM? Cody Sam, por ejemplo, ha dicho que es que considera que TSM no está jugando como equipo. No juega como equipo. No alguien se les más nota dijo eso equipo. Hace poco, en plan, que alguien no confiaba los unos en los otros. Pero dijo que no hay manera de ver a TSM como un equipo, que han perdido la confianza los unos en los otros y no sé, es decir, llevamos varias semanas. La semana pasada hablábamos de uno, de Mizi, hablábamos de este, hablábamos del otro, pero a estas alturas, ¿qué coño está pasando? Es decir, ¿qué excusa hay? He incluso llegado a leer en Reddit que este TSM es el Element de...
creo que era 2015. ¿En qué Reddit? ¿En el general o el de TSM? Porque en el de TSM entrabas el otro día, era la peor iteración de TSM de la historia, a mí este equipo no me representa, voy a dejar de apoyarles, no sé qué. Era espectacular esa mierda. Era bastante cañita. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta. Me hace tan feliz leer esas cosas. Cuando entráis en la LCSU en inglés, normalmente siempre se spamea el TSM. Hace meses que no se spamea el TSM en NU. ¿En serio? Sí, sí. Yo lo estaba mirando a veces y siempre están los típicos de NA mejor que U. Y... Pero porque lo ves momentáneamente, porque exacto. Luego te vas al español, ¿verdad? No. Lo ven español con el chat emergente ver, del otro stream. Lo tengo abierto en multitwitch y ya está. Vale, correcto. Uf, me habías estado por un momento y he dicho, qué poco español es este programa. Vale, ya está, ya va todo bien. ¿Qué le pasa a TSM? Ya en serio. Ya no será como, no, está igual que siempre. No, ¿qué le pasa a TSM? Yo creo que tiene un top jungla malos directamente. Es el resumen, top jungla malos. Y hay más cosas. No, hay muchas más cosas, está claro. Pero empiezo por ahí. Yo tengo mi teoría. Si nadie la dice, la digo yo. Bueno, pero primero vosotros. Dale, caña, yo estoy. Vosotros sois los listos. Venga, los listos. Cardenete. Bueno, no sé si quería. No, yo iba a empezar por eso, lo del top jungla. Sí. Y yo creo que va un poco tirando lo que habéis dicho de la pérdida de confianza en nosotros. Juegan muy solo Q y al final sale fatal todo. Geek se sobreextiende muchísimas veces en la jungla rival. De hecho, creo que esta semana se ha muerto dos veces en la jungla rival por eso. Y yo creo que básicamente van por ahí los tiros. Cardenete. De primeras, el proyecto ya lo he comentado alguna vez, no me parece coherente con sus objetivos, querían pasar de cuartos de final, por lo tanto el fichaje de Benimici está bien, meter a un jungla como Mike Young no, porque te tiras todo el sprint de primavera enseñándole para ahora cambiarle a un jugador que tampoco nada del otro mundo como es Gree. Hauser tampoco es el mejor top laner de Norteamérica ni mucho menos, lo considero servicial, tiene alguna partida buena, alguna partida desastrosa. Viersen no está en modo carry como para tener en cuenta que es Benimici, tampoco son una botlane que te vaya a ganar la partida por sí sola, te la va a ganar absorbiendo presión y demás, lo que comentamos siempre, pero no veo una amenaza real en ese equipo más allá de Viersen cuando se pone los carry pants. Y luego a nivel mecánico Mici ahora mismo está muy mal. Sven no se ha adaptado bien al meta de los magos, de hecho jugó hace poco un Swain y lo celebró bastante porque ganaron, como bien he conseguido llevarlo al stage. Y no sé, en general creo también tienen problemas de drafts, por ejemplo de este split, el Xin Zhao, aquel que jugaron con el Galio, que era el único acompañante que tenían para el engage. El draft contra Team Liquid, que estaba perdida de partida, es decir, que fue el día aquel el día Gamer, y fue. Sí. Creo que tiene ahí un montón de problemas que no han sabido solucionar con el cambio de Last Boy, con el cambio de Song. No sé si hace falta que entre Reginald, creo que lo estuvieron discutiendo también en Hondley League hace poquito, pero yo creo que este split ya no les da para solucionar los problemas que tienen. Dicen por aquí, always do your best. Dice, ¿Hauser no era una bestia hace unos meses? ¿O estoy delirando? Bestia como animal que se estampa contra algo. Exacto. No sí. Como sí, exactamente. Fuerza de hecho, bruta decíamos que la gente es, lo ponía es ahora altar. Uno de esos momentos que a todo el mundo le gusta fingir que no suceden, en los cuales Esport Maníacos lleva meses diciendo algo que todos los analistas y casters de NEA dicen que no, y misteriosamente se demuestra que es cierto. Sí. Al final, vaya por Dios. Dijimos como 50 veces que... ¡Qué sorpresa! Que Hauser era bastante motorbike y tampoco hemos tardado mucho en verlo. Tu teoría, cabra, ¿cuál es tu teoría de lo que le pasa a TSM? ¿Qué le pasa a TSM? A ver, estoy 100% de acuerdo con el tema de la confianza, pero creo que se queda un poquito corto porque me da la sensación de que, en general, no tienen una comprensión muy buena de cómo se debiera jugar la jungla en early game, y eso afecta un montón a cómo diseñan sus drafts y acaban jugando como un montón de líneas demasiado seguras que al final no aportan lo suficiente. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la última partida esta que juegan Gnar, Syndra, Ezreal, Braum, que rollo, vale, sí, evidentemente, no vas a perder ninguna de las líneas. Bueno, no ganas. La de Gnar. Pero no tienes ningún momento ningún tipo de win condition, es decir, no tienes una forma clara de ponerte por delante en early game. La top lane te la han counterpicado, pero no puedes tradear lados y no te escaleas. O sea, exactamente cuál es la win condition, no tienes un split pusher. No sé, es como que, en mi opinión, draftean de manera muy individualista y parece, tengo que investigar más los bots, estuve mirando un poquito los passings de Grieg al detalle, que insisten a menudo en querer sacar siempre ventaja de la línea que tiene más presión, en vez de considerar si lo que tiene sentido es intentar anular al jungla contrario, en vez de simplemente intercambiar como
digamos, objetivos. Y eso al final los acaba poniendo en situaciones bastante cutres, en las que o tienen que divear para un matchup de tanques que es un poco mierda, o les divean de gratis en la top lane y a lo mejor el jungla no tiene nada que hacer, ¿no? Me viene a la cabeza este dive que pusisteis ahora con la en el que divean a Hauntzer, que realmente no es culpa del morir. Yo creo que ahí tendría que estar el jungla para ayudarle a reaccionar a la oleada. Sin embargo, intenta tradear a través de bot, pero no puede por cómo funcionan los matchups. Entonces, es, no sé. Para mí es no tener claro cómo funciona la jungla y draftear de manera muy egoísta todas las líneas, de tal manera que al final la composición muchas veces no tiene coherencia. Quizás es eso más lo que veo como solo queue, que no necesariamente que los jugadores no se hagan casos unos a otros ni se comuniquen. Claro, pero es que tienes... Por cierto, es el cumpleaños de Sir Kevin LOL, antes de que se me olvide. Pues felicidades, felicidades para él, por el juego que es él. Sí. Y no ella. Que... A lo mejor sí. A ver, llamándose Sir Kevin, bueno, sí, da igual. Que todo el tema de la jungla, estoy de acuerdo con que no terminan de saber cómo jugarla, pero es que claro, es eso, coges a un Mindjong que lleva un split y un par de semanas, lo intentas educar, hay un poquito mici con la correa, y no lo consigues, lo mandas al banquillo. Eras otra vez repetir todo ese proceso cuando ni siquiera... Es decir, si la comprensión del juego no es buena del equipo en general, y por norma general, valga la redundancia, también los equipos de mici tardan mucho en adaptarse a los metas, cambiar todo el rato de junglas, que suele ser la posición que encima también más varía, que suele tener más impacto al principio, me parece súper peligroso para un equipo como Team Solomid. Y volvemos a lo que hemos comentado algunas veces, de que tenían que haber invertido en Xmithie cuando se quedó fuera de las franquicias, o en Meteos ahora que estaba disponible. Fast Dragon, ¿algo que quieras añadir? Siguiendo lo que dice Cardenete, la verdad es que el único sentido que le veo a meter a Grieg y quitar a Mindjong probablemente sea la mentalidad, porque es que otro motivo no tendría sentido, ¿no? Porque es que estás juntando a un Berserk que, bueno, no está mal, pero no está en su mejor momento. ¿Cómo lo has llamado? Estás juntando a un Mizzy que bueno, que digamos que no suma. Está ahí y, de hecho, creo que incluso resta más que suma últimamente. Y un Hauntzer que, bueno, pues hace lo que puede porque... Es muy difícil ser top y jugar sin presión de jungla o sin que tu jungla te ayude o te guarde, aunque sea, y que encima se meta solo y se muera, no sé. Es muy difícil jugar así, tampoco le podemos echar todas las culpas al top lane. Entonces, parte principal del problema de TSM yo creo que es la jungla. Segundo lugar, probablemente digamos que sub calling en early mid, que es lo que en teoría debería llevar la jungla, ¿no? Porque yo he sido support y sub caller, pero... Tú no puedes manejar al jungla ni... Como mucho puedes decirle, mira, en 30 segundos pásate aquí porque la wave va a venir y podemos tenemos kill potencia, lo que sea. Eso sí que puedes decirlo, pero tú no puedes decirlo a este campamento, métete en la jungla, invade, guarda aquí, no puedes estar pendiente de tantas cosas. Entonces, en gran parte es problema del jungla. Esto es patético, lo que pasó sí, aquí. Sí, ¿eh? Totalmente. Como decía lamentable. Cabra, ahí no es problema de Hauntzer, tiene que estar el jungla para apoyar la limpieza de la wave y que se coman todo esto. Obviamente, Santoni muy bien metiéndose ahí a lo kamikaze para parar los bugs. Terminaron, no veo ahora mismo el minuto, creo que es 21 o 27, algo así. Que te rompan así toda la base. Es de partida de solo Q, pero de plata, no de una partida competitiva del CS norteamericano. Mi teoría es que le pasa algo parecido a lo que le pasaba cuando estaba Yellowstar. Que no saben. Hubo un problema. No estoy de acuerdo. Yo creo que es un problema de que no se entienden y no saben ceder la palabra a los unos de los otros y todo el mundo está intentando. No sé si todo el mundo, pero lo que pasaba con Yellowstar es que mientras Yellowstar intentaba hablar, Viersen intentaba hablar y al final ninguno llegaba a hacer una orden ni nada. Yo creo que pasa más o menos lo mismo, que hay un ambiente que creo que debe ser bastante malo, por lo menos dentro de la grieta, en donde no está absolutamente nada claro quién es el que manda, o porque uno no está acostumbrado a recibir órdenes, o porque otro no está acostumbrado a darlas, o porque no está absolutamente nada claro cuándo tenía que hablar uno y callar el otro. Y yo creo que es un poquito lo que se ve, porque no es que sean malos mecánicamente, es que no se enteran. No se enteran. Están como escribiendo en el chat. Pero haberte venido. Pero es que te he dicho que te venga. Pero es que no voy a ir porque no podía. Pero es que no sé qué, no sé cuánto. Lo típico que yo cuando estoy jugando digo siempre: hablad, me cago en Dios. Pues a mí, yo cuando los veo digo: es que no se habla. Tienes que estar pendiente tú de los ultis de Karthus. Pero, de eso nada. Recuperando el tema de TSM, estaría de acuerdo si no tuviesen ya. Qué clásico. Vale, que Viersen tuvo que forzarse a ser shotcaller porque nadie ocupaba esa función y también le perjudica un poco en el tema mecánico. Precisamente si traes a shotcallers como Yellowstar o como Mizzy, también un poquito para liberar a Viersen en teoría. Pero
No estoy de acuerdo contigo porque, primero, ya tienen esa experiencia con Yellowstar de intentar meter otras voces y que no funcione. Segundo, lo de Yellowstar era también por falta de entendimiento con Double Leaf. En este caso no hay una discrepancia en la botlane porque son Sven y Mizzy, llevan juntos un montón de tiempo y su estilo de juego no ha cambiado, así que no se genera esa... ¿La discrepancia no era entre Yellowstar y Viersen? No. No, la discrepancia era entre Yellowstar y Double Leaf porque Double Leaf es, está muy enfocado a la línea, puede que hubiese las dos, está muy enfocado a la línea y Yellowstar era full Roam. Y de hacerte fake bugs y de aparecerte en un sitio que no debería estar y jugar un poco la visión y los mind games. Y Double Leaf no es así. Double Leaf va a dominarte la línea. Por lo menos es un poco lo que se conoce como el estilo fly. Cuando eres malo en línea, dices que tu estilo es hacer roam y moverte. Entonces bueno, es un pero poco Yellowstar lo hacía bien. Yellowstar... Claro, pero Double Leaf lo que quería era evidentemente dominar, ¿no? Es claro. Un tío con pasa lo mismo ahora mismo con Ole. Hay veces que... no se entienden y se estampan. Y todo, aunque los dos quisieron jugar juntos en Team Liquid, tenían esa falta de sinergia porque los dos estaban acostumbrados a marcar la tendencia en su línea. Entonces, bueno, lleva un tiempo. Pero es que además, si sigues con las tendencias, se supone que en primavera ya deberían haber resuelto el problema de Shot Calling de quién lleva la batuta, que creo que también lo comentamos en su momento. Entonces, creo que ya ese cartucho está muy gastado y que no es... que a lo mejor sigue pasando, pero entonces ya me parece un problema muchísimo mayor y que tienes que romper el roster entero. De entrenador quizás, como verlo también. ¿Otra vez? Puede ser. Recordemos que, no tienen, recordemos que el entrenador es Last Boy. El entrenador al final de TSM siempre es Reginald. Sí. Llega un punto de la temporada en el que entra y cambia la dinámica. Mira, Mizzy sería un buen coach. Mizzy sería un buen coach. Yo creo que sí. Se le ve una persona que probablemente pueda tener voz cantante y autoridad en el equipo, aparte de los conocimientos que tiene, y yo creo que estaría mejor retirarse a coach esta temporada. Yo también hay una cosa que me gustaría saber y es cómo está siendo el nivel de las... de los entrenamientos de las scrim en NA. Tiene que ser un Cristo. Ojalá saberlo. Tiene que ser eso. Tiene que ser un Cristo de una calamidad eso. Me veo a FlyQuest llamando. Hola, sí. Queremos entrenar contra vosotros. ¿Qué Cristo? Una run base. Yo es que tiene que ser un Cristo. A ver quién te tira antes el nexo por una sideline. Yo es que tiene que ser un FlyQuest Cristo. FlyQuest es la voz haciendo base race. Exacto. Es el mejor equipo del mundo. Es el mejor equipo del mundo. Pero tiene que ser un Cristo espectacular. Ya veremos qué pasa un poquito con TSM. Más o menos como tú intentando decir esta frase, ¿no? Yo esté. Sí, más o menos. Ya veremos qué pasa. Creo que quedan tres semanas de... va a empezar la semana 7, 8, 9. Quedan tres semanas de la LCS norteamericana. Antes de irnos con SLO, tenemos una cosita preparada como todos los martes, pero antes quería darle las gracias a Bankerop, Kobolainen, Miguelito y Orsakioti. Y si ha suscrito a alguien más, pues desde aquí mandaros todo nuestro cariño y amor. Y como siempre, no, creo que no hemos dicho los patrocinadores al principio, así no. Que lo digo ahora. A Razer, a Nvidia, a Riff Analyst y a Acer Predator, que los tenemos por aquí, proveedor oficial de monitores de la LCS. Y además entráis... yo voy a decir que os lo lleváis, porque ya no me acuerdo. 229, un pack de periféricos valorado en 229 euros. Y os compráis un Acer Predator... Helios. Helios 300. O sea que ahí está. ¿Qué pasa? Vale, si tienes... dice Control que si te compras el Helios, tienes que entrar al link y solicitar el pack. Vale, Control, tenemos el vídeo preparado de la mejor sección de la semana. Yes. He de decir que los clips creo que son bastante buenos, así que a ver si no la liamos, porque el face plan de esta semana es Canelita y tiene un final dramático que no le metí la canción de Titanic, pero entraba. Vamos a ver el face palm. La primera es de Prey, de Gorilla en Corea. Básicamente van a gankear al top laner, calcula mal la W y le mete el testarazo al suelo, lo cual está bastante mal. Uy, entramos en la sección de Yoko porque tiene varias jugaditas esta semana. Europa con los jungla ha estado bastante mal durante esta semana y aquí pues tira el pincho y a lo Orome en la anterior temporada con Kif. No calcula bien el muro, pero es que le vuelve a pasar ahora porque se mueve un poquito ahora para la derecha y no mete el gancho en el muro, así que se lo va a tirar de nuevo también a Jizuke ahí a bocajarro, lo cual es bastante patético que te pase dos veces en la misma partida. Yo la verdad, si fuese uno de Giants, estaría llorando. Este es el gank que decía antes, que no entiende Team Liquid, que no puedes gankear en un 2-2 o un 2-3 a Heimerdinger el Fearsticks, le dan la vuelta. Pues de manera muy sencilla, Matt jugando bastante bien el Fearsticks. Y lo bueno es ahora, cuando ya parece que se termina la acción, Doblin se cree que está a salvo, pero llega el Cuervo de la Muerte, así que Juste, aprendete este truquito para solo Q, porque no estoy seguro de si prioriza objetivos sin el Drain, pero ahí llega. Prioriza campeones. Prioriza campeones, pero solo un hit.
Ahí sí, está. Es decir, el cuervo se la saca brutal. Y esto es un TP horrible de Doblitz, que bueno, están aquí con la pelea y tal. De repente dice, oye, soy un Varus, ¿por qué no me pego un TP de 6 segundos de canalización aquí para no hacer absolutamente nada? Utiliza la piña, falla el ulti a lote de arca, mete una flecha y se queda, pues, tan pancho, básicamente, aquí el señor Jillian Peng. Esta es de Latinoamérica, me parece muy, muy buena, la verdad. De Sixens, el equipo de Jerome Ichi, que tenían también otro clip. Le salta aquí la LeBlanc, falla la Shockwave. Uy. Y me hace un homenaje porque está muerto y utiliza el flash de manera completamente patética. Y esta ya es la última. Triste. Pasó en CLG. Van a intentar divear aquí a Cody-san con la Morgana. Y hay una falta de coordinación brutal entre Cody-san y él. Utiliza mal el ulti de Kalista y al final aparece ahí el cadáver muerto. Yo la jugada esa de la de Morgana sí que me acuerdo. Morgana y la de Orianna son top tier, en mi opinión. Hostia, sí, chaval. Entre eso y yo con los pinchitos. Yo con los pinchitos de Yoko son tela. Yo entiendo que no le iba muy bien con los otros pinchitos, con el Hey WhatsApp, pero los de Camille ya... Para que no notéis el salto de calidad, vamos a hablar de SLO ahora mismo. Hoy vuelve la Superliga Orange, ya sabéis, en twitch.tv/LVPES. La podéis ver a partir de las 19:30 y a las 19:00, porque supongo que podréis ver el Nexo con distintas gentes que andarán por ahí dando una vuelta. Los dos partidos que vamos a poder ver hoy son Asus contra Monkeys y Giants contra Kif. Antes de nada, os quería comentar que hay dos cambios que ha habido en dos equipos, bueno, más o menos relacionado. Uno de ellos es que Sertus, que se va a eMonkeys, cedido por Dragons. Se rumoreaban distintos jugadores que iban a estar en eMonkeys, pero finalmente ha sido Sertus. ¿Qué os parece el fichaje por parte de eMonkeys? Yo no termino de entenderlo, la verdad. Yo tampoco. Es decir, Sertus se dice que tiene mucho potencial. No se lo vi realmente en Dragons. Es cierto que jugó relativamente poco, pese a que en el comunicado de eMonkeys, bastante mejorable, por cierto, digan que estuvo en el inicio. Hace tiempo, hemos perdido la costumbre de que le pongas nota, sí, a los comunicados. Este es un cero. Vale. Hay falta de ortografía, hay cosas mal puestas, en fin. Y no sé, considero que Checolad no era... Es decir, no era el mejor millennial de la competición. Probablemente estaba en la tabla baja. Pero yo creo que con los resultados que estaban teniendo no justifica el cambio, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienen prácticamente la temporada decidida. Que por mucho que matemáticamente puedas entrar a playoffs, dudo mucho que lo hagan. Y sobre todo también que hay muchísimo margen de tiempo hasta que empiece la siguiente temporada. Si me dices que es que va a empezar justo después del Mundial o algo así, o con el calendario de antes, pues bueno, ya vas cogiendo sinergia en este equipo y lo incorporas en la siguiente con mejores resultados, pero yo, no sé. Esta información que os voy a dar no la tengáis en cuenta, pero yo tengo entendido que... que el jungla quería otro midlaner. Sonaba Miniduke también, ¿no? Puede ser. Sí, de hecho sonaba Miniduke. Miniduke jugando bastante con Carbono en solo. Sonaba Miniduke, sonaban otros midlaners y tal, pero finalmente va a ser que no, y va a ser Sertus. Y luego tenemos otro cambio. Dragons cambia a Agi for Cloud por, atención, yo me lo he puesto aquí. Esto es lo que yo me he puesto. ¿Qué por dice usted? Nixerino y otro muchacho. Esto es muy lamentable, ¿eh? A ver, ¿qué dice usted? El nuevo head coach, en teoría, se llama, ¿qué dice usted? Por lo que me han, bueno, Twitter. Se llama Francisco Gabriel Gil. En Twitter, ¿qué dice usted? Por lo que me han dicho, es un antiguo psicólogo de G2 Vodafone. Correcto. De aquel staff increíble que tenían en cuanto a tamaño. Correcto. Y bueno, no sé qué credenciales tiene como entrenador. La verdad es que no sé si ha estado involucrado. Te digo yo las credenciales que tiene como entrenador. Que Nixerino es el que tiene, es que es el que va a ser entrenador, pero como Nixerino, correcto, no puede estar porque no puede tener contrato, va a aparecer el nombre de, que dice usted, como coach, cuando en realidad no va a hacer, entre comillas, funciones de coach, sino que las va a hacer Nixerino. Ese es un poco el resumen. Esa también es mi hipótesis, sí, pero como no lo puedo corroborar de ninguna forma, pues bueno. Quisiéramos anunciar que nuestro proyecto profesional lo liderará. ¿Qué dice usted? No pueden seguir aquí, es en plan, no sé. Spoiler. No muy serio el tema, ¿no? Tampoco entiendo muy bien el cambio, porque la temporada de Dragons ya está totalmente perdida. De hecho, decía Omi el otro día en el quinto mapa que presión no tienen por parte de la directiva, pero que ya están intentando, pueden intentar lavar un poco la imagen. Y no creo que cambiar al staff vaya a servir de nada con las jornadas que quedan. Tampoco creo que te sirva para la temporada siguiente, porque no están metiendo a un entrenador de verdad. Es decir, al fin y al cabo, Nixerino, a un jugador más. Sobre todo, no tiene ningún sentido, porque no creo que el problema de Dragons fuera el coach staff ni nada de eso. O sea, no le veo yo el sentido, porque de base es que el equipo está mal hecho.
Hombre, yo creo que Yo no sí creo que que el tiene equipo esté parte mal de hecho, culpa, ¿eh? Sí, hombre. ¿El Si tú staff? vas a tener una de carry que A no va a ver. poder jugar durante X tiempo, aunque tú no sepas que X tiempo, coger un sustituto de garantía. No cojas Eso el sí. primero que se te pase por la cabeza. Yo le mando Obviamente. saludos al Eso coaching sí. staff de Dragons, pero tres líneas perdedoras y Talilla jungla no Claro, se lo perdono a nadie. Ahí quiero Eso llegar. Es Muchísimas veces han jugado malos. Habrá cosas que serán problemas de Champion Pool, habrá cosas que serán decisión de los jugadores y que se lo permitirán, lo cual también se puede discutir que es fallo del coaching staff, pero yo creo que se veían cosas que eran fruto de que a lo mejor, por las condiciones que fueran, por el tema de la Gaming House, porque no es fácil hacer por review, estando con Sacre, por ejemplo, en su casa y demás, creo que faltaba algo de trabajo en ese sentido, con todos los percances que pudieran tener, pero yo creo que la temporada pasada de Agui fue mucho mejor que esta y aquí, pues por lo que sea, no ha funcionado. A ver, en resumen, por distintos problemas personales, Nixerino no puede tener un contrato y LVP obliga a que Coach y jugadores tengan contrato. El segundo entrenador no tiene por qué tener contrato. Y hemos visto sobre el escenario, como por ejemplo hemos visto en algunas ocasiones a, yo qué sé, incluso a Agui con Forclaw al lado o al entrenador con Agui el otro. Agui con Errelocus en su momento. Agui con Errelocus en su momento. Hemos visto a Gibus con Jandro, a Motroco con Jandro, hemos visto con otros. Entonces, no puede tener Nixerino esto, pero sí que lo puede tener tal. No creo tampoco que ejerza como entrenador, sino que va a estar ahí ocupando ese puesto de apoyo, etcétera. Porque no estaban nada contentos con la dirección de Agui. Fin de la historia. Para mí el entrenador de ese equipo va a ser Omi. Y el entrenador del equipo posiblemente sea Omi. Porque es un veterano, es además un jugador que tengo entendido que no termina de confiar mucho en alguien. ¿Cómo decirlo? Es que a lo mejor suena un poquito lógico o tonto, pero que un poquito síndrome, quizás síndrome SOAD, quizá tal, que si no ve que es una persona en la que pueda confiar, le cuesta. Y dice, pues si yo sé más que tú, que llevo aquí compitiendo toda mi vida, ¿qué me vas a enseñar tú? Por ejemplo, yo tengo entendido que con Ara se llevaba bastante bien, que también aprendieron mucho de él y demás, pero supongo que con Agui habrá sido un poco, llevo aquí 50 millones de años, estoy viendo que las cosas no van bien, cojo las riendas, fin de la historia, lo cual tampoco es ningún problema. Y ese es el fin de la historia, ¿vale? ¿Vale? También en parte creo que todo este problema de Dragons vino por un equipo, digamos, club inexperto un poco en temas de la Gaming House, ya llegó muy tarde, probablemente... No sé, bueno, lo es que lo de Nixerino pues es un poco difícil de predecir, ¿no? Pero como que no se hizo difícil. Todo un poco en rápido. No era, de Fast Dragon, no era difícil de predecir porque el problema que tenía Nixerino lo tenía antes. Lo que pasa es que no sabemos por qué Nixerino podía jugar en ese momento. Los problemas que tenía Nixerino los arrastraba desde hace tiempo y por alguna. Y los clubes se quejaron porque en teoría no tendría que haber podido jugar Nixerino, por ejemplo, en la temporada pasada. Ni de nada. Hecho, la primera jornada de Tenerife jugó. Era de carril suplente, que no me acuerdo mismo del nombre. Correcto. Yukinon, eso. Porque no podía competir ahí. Porque no podía, porque tenía que volar y no podía volar. Porque recordemos claro, que pero eso lo tienes que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un equipo, lo de la Gaming House, lo de este jugador no va a poder venir porque está ahí, estudiando, ahí me refiero al medio, ahí. Metemos a otro. Lo de la Gaming o sea, esas House, cosas... por lo que tengo entendido, fue un percance de última hora. Sí, fue un percance. Y sí. No sé, para un equipo que también es su primera experiencia, bueno, un equipo, una directiva, el equipo es más antiguo, creo que es aceptable. Es decir, hay otros equipos que han tenido mucha más trayectoria, que han tenido problemas mucho mayores con la Gaming House y Monkeys, incluso algunos DLCs en algún momento, y no creo que en este caso sea muy achacable al club. Ese es un poquito el resumen. Yo me iría a las predicciones, más que nada, porque quedan como 7 minutos de programa, y además os quiero comentar muy brevemente el horario del Evo, Asus contra Imonkeys. Mañana ya comentaremos con un poquito más de tiempo el tema de Giants, Kif, etcétera, pero muy rápido. Kevedix, Asus contra Imonkeys. 1-1. Señor Cardenete. 1-1. Bueno, ¿podéis decir algo más? Army, tiras la moneda... Y yo creo que Monkeys está jugando mucho mejor. Debería haber empatado el partido anterior, pero hay que ver cómo están de ánimos después de no eso. Creo ¿Va que... a ganar a su sin Funnel? Sí, puede ganar sin Funnel. En top lane no creo que ninguno de los dos matchups se pueda decidir por talento individual. Creo que en general son equipos irregulares y que tienen unas condiciones de victoria parecidas en cuanto a que la de Carry es quizá el más importante junto con Carbono en Monkeys. Y Kadir también tiene a veces buenos early games. Entonces me parecen equipos más o menos con tendencias similares y como no son regulares, pues 1-1. Dice a que te tiro, si el LVP no hace remake, 1-1. Entendí la referencia. Fast Dragon. Como diría Cabra, 1-1 a favor de Army.
¿Cómo que cómo diría que habrá un 1 favorito? Que probablemente puede ser un 2-0, pero va a ser un 1. Entendí la referencia. Cabra. 2-0 para iMonkeys. 2-0 para iMonkeys. Sí. ¿Y eso? Ah, no sé, me lo estoy sacando del culo. Me estoy marcando un tiexable. Vale, está bien. A lo mejor luego te haces un tiexable y aciertas. Es una posibilidad. Giants contra iMonkeys. ¿Qué ve Dix? Le voy a dar un 0-2 a Kif. 0-2 a Kif. 0-2 aquí. Sí, sí. Ostras, esta mina es poderosa. Cardenete. Me gusta Kif, pero creo que va a ser un 1-1. Y si tiene que ganar alguien, casi diría que gana Giants. ¿Por qué? En esta es pálpito. No tengo mucho argumento, aunque sí es cierto que la top lane me parece un matchup espectacular. Es decir, el mejor que te puedes encontrar ahora mismo en la top lane en Superliga Orange. XD. Señor Vasdragón. 1-1 y exclamación en el partido, hay que verlo. Este sí que. Este partido sí que hay que, sí que hay que verlo. Cabra, todos hay que verlos. 2-0 Kif. 2-0 Kif, tú también. Sí, señor. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Porque yo. No, van varias jornadas que no me fío de Kif, a pesar de que lo están haciendo. Siempre que veo el partido pienso, lo están haciendo mejor de lo que me imaginaba que lo iban a hacer. Entonces, bueno, pues les voy a dar el voto de confianza esta vez. Yo los he visto bastante decentes. Vale. Lo último ya, antes de irnos, por supuesto. Por cierto, hay una entrevista bastante interesante a Garci en Doty Sports en español. Correcto. Antes de nada, antes de irnos, el horario del Evo, que empieza el día 3. No sé si Control lo puede poner. El viernes. El viernes. Que Control ponga el horario y os cuento un poquito cómo funciona la web, que ahora la pasaremos, y les voy a decir a los muchachos estos que suben el programa que lo pongan por ahí. Pero el Evo es la mayor competición de juegos de lucha del año, en donde todo el mundo... os recomiendo que lo veáis, porque es una absoluta pasada. Como experiencia es algo muy diferente respecto al resto de eSports. El único problema, eSports, vosotros podréis decir, a las 7:30 no está nada mal. Bueno, siento molestarte, pero hay 9 horas de diferencia. ¿Vale? O sea, a la hora que hay, sumadle 9 horas. Hay algunas finales que empiezan a las 4 de la mañana. Al revés, restarle. ¿Restarle? Ah, no, pacífico. No, es sumarle, sumarle. Sí, sí, tiene razón. Vale, me estaba asustando. Hay que sumarle 9 horitas. Entonces, pasadlo bien, pero que sepáis que si os quedáis por menos semifinales o lo que sea, o los pools o tal, va a estar bastante bien. Mañana va a venir Javier Sanabria a contarnos un poquito más, a ver lo que nos trae. Dice Sarin que no, ¿cómo que no? ¿Sí o no? No, responde que sí, castellano español. No. Hemos intentado castellano en español. Yo he preguntado, me han pasado de mi cara, Sarina ha preguntado, han pasado de su cara y solo se puede ver en inglés. Así que solo en inglés. A lo mejor este fin de semana, yo qué sé, hacemos algo antes de que empiece la jornada o lo que sea. Pero tampoco puedo decir nada más. El año pasado creo que sí que hicimos algo con los chicos de... ¿Fighting Maníacos? Sí, el Fighting Maníacos, que lo hicimos el año pasado. Pero, bueno, no le decimos, le dejé el canal y les dije, venga, entrad aquí y haced lo que os apetezca. Y se lo pasaron bien, hubo gente que lo vio, entonces poco más que decir que vayáis a verlo porque va a estar bastante guapo. Yo posiblemente lo vea todo. ¿Soy el único que le interesa los fighting games? ¿Le gustan los fighting games? No. Me interesa, pero como para verlo todo, no. Exacto. Más que nada por el horario, porque hay otras cosas que hacer. La gente que compite también tiene madres, si usted, el único no eres. No, pero sí es cierto, Street Fighter suele molar por la tradición que tiene el juego. En esta edición hay que estar pendiente de Dragon Ball FighterZ, obviamente, que ha sobrepasado, de hecho, el número de jugadores inscritos a Street Fighter por primera vez en mucho tiempo, si no recuerdo mal. Melee siempre está guay por el tema de los dioses y, por ejemplo, el anterior creo que lo ganó Hungrybox de manera bastante épica. ¿Hay alguna? ¿Hungrybox ganó el año pasado otra vez? Creo que el año pasado lo ganó Hungrybox. Si no es este, el anterior, y fue el que hice la noticia y el que me acuerdo más. Creo que fue el anterior. Creo que este no lo ha ganado. Que iba a decir a Sarin, pero bueno, lo voy a preguntar a Sarin qué opinión tiene sobre el Super Smash. ¿No? Y luego siempre hay alguna otra historia de un juego un poco quizá minoritario, rollo Mortal Kombat o el típico de crossover de Capcom contra no sé qué, que hay la típica historia guay que solo pasa en el Evo, o lo de Lia y Joe en su momento en Street Fighter. Siempre mola ver el Evo por el ambiente en general. Y además hay Loser Bracket. Correcto. Que siempre mola en general. Ganó el año pasado Hungrybox. Ganó el año pasado Hungrybox. Eso me dice Wacom. Ah, no, el año pasado Armada. Armada, claro, el año pasado no ganó Hungrybox. Ganó el anterior, vale. Que llevaba un montón de años intentándolo, sí. Y eran las imágenes de Hungrybox ahí tirándose al suelo. Correcto. Sí, fue hace 2 años, ¿no? Por lo menos hace 2 años. El año pasado no recuerdo yo que fuera así. Nos vamos a ir. No sé si está sonando la música de irse. A ver. Joder, es que suena así.
Qué bien ha entrado, ¿eh? Qué bien ha entrado. Ha sido el golpe. ¿Vas a jugar ahora a tus cosillas o qué? Sí. O sea, haré el sorteo yo. En 5 minutos hago el sorteo de cofre entre todos los subs. Quedaos que voy a jugar Timo, AD Carry. Dicen, que yo esto no lo sabía, supongo que tú sí, que queda una semana para el programa 500. Muy bien. ¿Se va a hacer algo o...? No. Perfecto. Una pancarta de feliz 500. De hecho, es muy posible que el programa 500 sí que sea algo especial. Pero no lo haremos cuando sea. O sea, habrá un salto entre el 499 y el 501. Vamos como aquí hay dragones, ¿no? ¿Cómo? Aquí Dragones es un podcast de Javier Cansado, etcétera, tal. No me quiero alargar mucho por control. Que básicamente tiene una coña de que no hay capítulos impares. Es decir, hacen el 1, bueno, el 2 y pasan al 4 directamente. ¿Ah, sí? Y la gente se raya, ellos hacen referencia a los números impares y la gente se raya. Entonces, la idea es que el programa 500 sea el especial 24 horas a Corea. Ese es el programa 500. Bien. El problema es que será en septiembre. Pero no será un Sport Maníacos como tal, porque vamos... Yo no voy a estar aquí sentado hablando del LoL 24 horas, voy a estar jugando lo que sea. Esa es tu opinión. Si eso me pongo en el sofá, para dormir, para hacer turno. Turno rotativo aquí, vamos pasando. Hacemos como... grabamos a Cardenete durmiendo en el sofá, como Beckham. Puedes poner... Como Hudson, ¿no? Al que esté jugando y a los demás aquí criticándolo, poniéndolo verde, en plan... ¡Buah! ¡Tira la burra ya! Todo eso que la gente de propuestas en redes sociales que tenemos que cortar o control nos mata. Es verdad, tenemos que cortar. Bueno, vamos a cortar, pero ahora voy a hacer un sorteo y a jugar a Timo AD Carry. Esto es totalmente verídico. AD Carry. Es AD Carry, ¿no? Eso fue bueno. Arroba Kevedix, arroba Fercardenete, arroba FastDragonOP, arroba Cabra Maravilla, arroba SPCTRL, arroba Injustificado, que soy yo, como siempre. Gracias a nuestros queridos patrocinadores: Razer, Nvidia, Rift Analyst, Acer Predator, orgulloso patrocinador y proveedor oficial de monitores de la LCS Europea. Y nuestro BOOM en vuestra cara. Ahora Control me va a matar porque son un poquito petado, pero es lo que hay. Nosotros nos vamos 5 minutitos, desmontamos un poquito el chiringuito de aquí y tal, y jugamos a la Liga de las Leyendas. ¡Chao! ¡Hasta luego! Legends never die when the world is calling you.
Eternity, but you'll never see.